Este episodio está patrocinado por nuestros compas de Casa Humilde Cervecería, cerveza artesanal elaborado en Chicago. New location coming to Forest Park this June. And if you're listening to this after June 2024, it's open now. Join them this summer for some cold chelas and good times. Visit stayhumilde.com for more info and updates, and follow them on Instagram and Facebook. Salud, and remember to stay humilde. This walk pod episode is brought to you by Borja's Law. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita y ahí de pasada menciona el WACPAR para que te den tu consulta gratis. Se siente bien cuando tomamos la decisión correcta. Como cuando eliges la canción perfecta para el momento perfecto. O decides tomar una buena noche de descanso después de un día muy agitado. Tan bueno como tomar la decisión correcta en el tema de seguros. Por eso, Gesiel Gutiérrez es agente de State Farm y está aquí en Albany Park para ayudarte a elegir la protección que quieres, el precio que quieres. Gesiel te explicará todo acerca de tus coberturas con State Farm para que sepas qué esperar si ocurre lo inesperado. Con Gesiel Gutiérrez es fácil tomar la decisión correcta. Marca su número This episode is brought to you by Goodfellas Parlor, located at 5939 West 35th Street in Cicero. They are open seven days a week. Walk ins are always welcome. To book your appointment, you can call 630 562 6652. Go check them out on Facebook at Goodfellas Parlor and follow them on Instagram at Goodfellas Parlor. Make sure you look good, fellas. This episode is brought to you by La Michoacana Premium Midway Location 5160 Sur Pulaski. Te traen todos sus antojitos preferidos, como fresas con crema, elote en vaso, nieves de todo tipo de sabores, fruta variada, las tortas favoritas de mi compa Jesse, y para celebrar cualquier ocasión, pide tu carrito de alegría, compadre. Y recuerden: si no es premium, no es Michoacana. This episode is brought to you by Rancho Los Guzman, hands down one of the most beautiful rancho style venues there is in the Chicagoland area. They offer all the necessary services so that your next event is unforgettable from weddings, quinceañeras, VIP private events, and holiday corporate events. Relax and enjoy while they take care of every single detail. Book your next event at Rancho Los Guzman, 2225 Maple Road in Joliet. For more information, call 815 200 4713 or check out their website at rancholosguzman.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, su compa Carro Rodríguez. What's up everybody? Yo soy Jesse Grandote. What's good, your boy Fry from File Guy Designs. Aquí andamos, compadres. Episodio number 5, yes. andamos con todo, bro. Este ayer echamos este un bueno, no, el, el episodio antes echamos una muy buena plática, compadre, así de que hoy se pone hasta mejor el pedo, compa. Ahorita les vamos a presentar la categoría y todo el rollo, pero antes que todo, primero lo que deja excited, y después excited, lo que pendeja, yes. compadre. Uh -huh. Salud para mi compa, que anunciaron y ya anunciaron, me parece que ahora sí, el Forest Park Location, Casa Humilde Cervecería. Muchas yeah. felicidades. Para cuando felicidades. salga este, ya va a estar en chinga y el. Bueno, no sé si se va a estar abierto, pero ya anunciaron no, bueno, hoy el este Para los compas de Caso Milde, para la familia López, Shut del up. meritito quemado Durango, compadre. Seguimos diciendo que la gente del quemado está one. con madre. Sí, el, el uno. El uno. El uno. El uno. Um, y si pueden ver ahí mi playera, los compas, a huevo. Esta viene de Alemania, de la oficina <laughs> nueva de Jesiel Gutiérrez, State Farm Agent G. <laughs> Salud para mi compa el cielo de cielo Albany Park. The German G. Que tiene, the German G, that's right. <laughs> que viene con este, the valid promotion uh, that we keep repeating, bro. It's the trifecta. The, the trifecta. Si agarras, House insurance, life insurance, car insurance. Te regalan una hora de los toxis. Así sí. es de que... Sí si es válido ese pedo, bro. Por si, <laughs> por si, por si no me lo creen, sí. sí es válido. Y luego este, la oficina en Dubái. Coming ahí soon. viene, ahí viene esa oficina. <laughs> Para los compas de Rancho Lo Guzmán en Joliet, de los mejores ranchos que hemos visto, compadre, Cantarito Guzmán, ahí se viene. Este, les encargamos que agenden todo por allá en Rancho Lo Guzmán. Agenda 2025 ya está abierta, ya están tomando fechas, porque 2024 está súper llena. Pero cada domingo, Cantarito Guzmán, en el verano nos vemos por allá en Rancho Lo Guzmán. Para mi compa Javi Borjas, the best immigration lawyer that we know, and we always recommend that guy, The day one, mi copa Javi Borjas. Shout out. Este, échale una llamadita si tienen cualquier pregunta, cualquier consulta. Es absolutamente gratis si mencionas el WACPAN. Así es de que mi copa Javi está bien puesto para cualquier pregunta de inmigración, compadre. Ah, ya me lo acabo, ¿eh? <laughs> para mis compas de la Michoacana, <laughs> premium midway location. Si no es, si no es premium, no es, es Michoacana. Man. Yes. Mm -hmm. Eso está 100% garantizado que vayan ahí vayan por su frutita vayan por su pinche nieve para la, para mi compa Omar un saludo para toda Sarah. la familia por allí en la Michoacana Premium it's right next to Supermarket on um, Polaski just in case you know where it's at Agarren una torta lo que una torta allí, de jamón se la recomiendo mi compa yo el otro día chingón carrito de alegría o sea qué chingados era it was churros It was uh, four cups of ice cream. Eee. Y si quería el lote en vaso, ahí también lo metía. Ah, me dije, ¡Qué pinche mezcla Espérate, espérate. Ya me chingué tres tortas. <laughs> It's like, espérate. Y luego, they, they have some uh, salchipapas. Are fire, fire, fire. Wow. fire. I y haven't had those yet. ¿Salchipapas? No, no from there. Oh, they're yeah. badass. Saló para mi compa Omar y para toda la familia de la Michoacana, compadre, premium. Si no, Micho si no es premium, no es Michoacana. Y por último, para mi compa Sergio, de good fellow's parlor. So, Shut two up. locations, Goodfellas, Oracy, Femi, Compa, Jesse. As you can see, Goodfellas Parlor. Their location on 35th, Rabbi Austin, and there's another one on Harlem, Rabbi 35th. Salud para ellos, Goodfellas. Go follow them. Go get you a fresh haircut. Today, bro. Categoria Norteño Socks. We're kind of bringing them back, kind of, and kind, kind of, of not. Kind of. La gente <laughs> que se acuerde cuando hicimos este el live podcast desde Casa de in the District Brewyards. Allí llevamos a mi compa Lechuga. Hicimos algo muy chingón que la primera vez que hacemos algo con Live Audience. Y hoy decidimos traer a todos, compas. Así de que me lo reciben con un fuerte, fuerte aplauso a los compas de Cumbre Nordeña. Hey, hey. Yeah. Yeah. Primerito, primerito. Take that shit off, please. Ya estás en Chicago. Have him take that shit off, too, uh, no, 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 no. I'm home. Uh, I'm bueno, home. No, no, I know I'm... I know you are, but, but he's talking shit to me it's like you guys are like the what bro. Bueno, hablando de Fry, we have spot, Ahorita me mandaron un texto que no se me dijeron y mi logo. Oh. Soon. Soon. Así me dijeron. Six yeah, months. Six. Así me dijeron. <laughs> No, unos meses más sí. sí. Este uh, pues primero que nada, muchas gracias por prestarnos nuevamente sus micrófonos, su audiencia, su podcast para saludar a todos, para crear un poco de contenido junto con ustedes. Last time I came with you guys, me la pasé bien chingón. Este, muchas gracias. Creo que salió un poquito pedo. I'm trying to contain it today. Ah, este, lo, lo, lo primero que quise llegar preguntando por mi compa grandote, Jesse. Este, Cool guys, man. Fry, también, todos se portaron de poca madre y dijimos que íbamos a venir con todo el grupo. Así, sí, es, aquí es. Estamos, así, es, así es. Aquí estamos. Oh, yeah. tengo, el, tengo el ringtone every time that you guys send me a message to WhatsApp. California. California. <risa> 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 uh, yes. Yeah, bro, pues, fíjate que, que, que cuando estábamos en la lista de esta temporada, I had asked the guys, I'm like, hey, ¿cómo ves si, si los invitamos a todos esta vez? Especialmente uh, en el aspecto de que tienes uh, ahora miembros, este... Que son de aquí. Sí, y pues. Puro usa. colágeno chicaguense Sí, ¿verdad? Colágeno sí ¿verdad? A ver, propo, preséntense todos para presentar así esta versión de cumbre, ¿verdad? Señor Los de ya me Yo soy y que el cachorro y el tocolsac. Y soy. ¿Por qué te ríes, güey? Soy el pinche imitador número uno de los integrantes de Comen Ortañi. Es el señor Justicia. Soy un chingo de chingadera, pero. a rato la conté. ¿Pero por qué te ríes del apodo? Nunca había oído que se presentara así. He was waiting for today. Yeah, <laughs> shit. Now you know. That was new for me, bro. <laughs> uh, yo uh, me llamo Gerardo Eke Tayo Eke tallas? No sé qué preguntarle a Georgie. <laughs> no, no, no. No, no, a ver, Georgie, ¿qué talla <laughs> no, taíto? No, no, talla? Rasca, no, no me rascan. ¿qué no, Aruñame, mami, aruñame. No, pu puro show, puro show. Me falta un tallito, mijo. Me veo gerardo de tallo. Ay, qué tallo. Ay, la a la verga, mira. Ah, rojo viene, güey. <laughs> El que sigue ahí, compadre? Um, Jorge Gómez, Georgin. Sí. Oh, yeah. Ah, bueno. No, pues está bueno. bueno? bueno. Ese es uno de ustedes. El El Hell El de AKA el Hell Yeah. AKA Hell Yeah. bueno. Emir, Loya, base eléctrico, voces, coros, chofer, <laughs> <el staff, risa> psicólogo. Nana. De todo un poco. Sí. Ese es el que, el que nos el que nos mató, pero nos dejó con vida. La no, madre. El parroquiano de <laughs> <en> la sierra. Fue <laughs> un chico. carro que nos chocó. Oh. O Se atravesó el primo. Usted estaba chofereando cuando pasó todo ese rollo. Off no. the record. Off the record estaba manejando yo. <risa> <risa> Oye, ¿qué es más? ¿Cómo Exactamente el 3 de enero. El 3 de enero. Oh, sure. 3 de enero. ¿Y, ¿Y dónde fue eso? Perdón. Sí, vi, uh, pero pues, la fue Entrando, que no. este, entrando ¿Eh? ya de la carretera Jiménez a Camargo, en Chihuahua. Okay. Ya veníamos en camino a casa. ¡Wow! Veníamos de una presentación en el Rodeo Durango. So, ok. So, este, ya venían un poquito cansaditos los muchachos y. Y pues yeah. las cosas pasan en okay. abrir y cerrar, digamos. Y sí, ¿verdad? Sí, porque ya, ya estaba por pararse, pues, a, a, a bueno, ya estaba por pararme a descansar, este, oh, y, sí, sí, sí. y sí, y sí, se nos atravesó un carro. Hijo de la chingada. Y sí, si sí. caballos. Y, ¿Y pinches si se atravesaron. Ya estamos ya estaban por pararse. Sí se si pararon. nos paramos. Madrazo nos paramos pero con un pinche árbol por aquí <laughs> ah, pero, pero, pero. Este el, el, el chofer el, 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 cho, el, cho, el chofer se quedó dormido este after record ¿no? ya, ya, ya me record. imagino que ustedes como una, en un árbol güey, como pinche manzana no así, fíjate fíjate que ah. a, 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 a rato les, les, les paso las fotos para que las publiquen oh, si quieren oh, ponerlas ahí okay. como estuvo okay. o sea como estuvo el accidente yo creo que gracias a Dios este Estamos muy afortunados de estar todos aquí, este, yeah. sin un rasguño. El que se golpeó un poquito fue César, este, que estaba, yo creo que fue el. No sé si se alcanzaría, no sé si te golpeaste, mijo ni te pregunté. Pero como que se como que se torció un <laughs> poquito del del no, it's not funny, bro. No, y desde no, entonces, pues sí, y desde estaba... entonces ya no es el mismo, así, así quedó ya. Desde ah, pues desde entonces, por eso dice que es cachorro, güey. Ahora, hay que por el madrazo que se metió el güey. Bueno, to be honest, I was sleeping. We had bunk <laughs> in the fucking bed. Y pues cuando se el putazo, me like, me un putazo en uno del palo, like, oh, a fucking 4 okay. y oh, me shit. caí la cama. And I to twist my neck and it fucking hurt like a bitch. Ah. Why de, you gotta, man. why you gotta curse so much? Because it <laughs> fucking hurt like a bitch. Yeah. <laughs> <laughs> hey, estrella, <laughs> las cosas como son. Hey, no, no, no. He's not no, gonna say no, no, hurts like no. a son of a gun. No, <laughs> no, <laughs> no, <man. laughs> pero lo, lo que decía que lo que decía yo que no sé dónde estaría el diablo, pero yo pienso que, que si no wall. hubiera sido yo, analizando ya las cosas como son, ¿no? Yo pienso que si no hubiera sido por ese árbol, si nos si <laughs> nos volteamos, porque oh, el madrazo okay. estuvo fuerte. Yo pienso que el árbol más bien fue como que nos fue el que nos detuvo. Yeah. O sea, porque si sí estaba un poquito la carretera así, y se me hace que cuando se salió la la o sea el árbol fue como el que nos, los de tú, o sea pues, sí, des, sí desbarató la... Haz de cuenta que de todo lado derecho del pasajero, yeah. todo y parte de la traila, haz de cuenta que como un, como una navaja de rasurar, como que nomás it up. Well, it didn't slice it, slice pero lo apachurró así como que le uh, orilla y gracias a Dios ninguno salió, todos estamos bien muy herido, y yeah. todos todos se, se sorprendieron porque like wow dice hemos visto gente que que, que, que ha salido muerta dice de... de Cosas más chicas que esto. Yeah. Oh shit. Dice, mucho más chicas. So it's like, I don't know, bro. Yeah, Entonces, son chicas así, like a bullet hole. Like. que <laughs> vean las fotos. Este, <laughs> fueron tres, tres madrazos, pero fuertes. El primero, donde fue el impacto, que venía dormido el ingeniero de nosotros, nosotros. Este, pero venía acostado. Este, yo creo que cuando dio el madrazo, pues noma, se, se golpeó la mano él, porque yo creo que cuando dio el madrazo se quiso levantar y hizo así. Y pues le alcanzó a pegar. Donde venía él, este, un tronco del árbol alcanzó a atravesar este, el, exactamente donde venía él, pero nomás alcanzó a ver nomás el, donde entra el árbol y el madrazo fuerte donde estaba dormido él. Ahí me tocó ver el, el putazo cuando, porque cuando se salió la ven, pues y me, me desperté este, de, de donde venía yo dormido y me levanté a ver y alcancé a ver todo el desmadre y nomás sentí cuando este güey cayó y volteé y ya estaba en el piso y, I was like, oh, shit. So, mi preocupación más grande, o oh, sí, pues es todo, ¿no? O sea, te, al último te preocupas por lo por lo material, ¿no? Yeah. Este, yeah. pero yo me preocupé por los morros porque dije, la madre, ¿con qué, con qué razón le le vengo a los papás ahí Así y, es. y o sea, cómo cómo con qué cara, o sea, te, te los prestan porque están morritos y luego de repente ya no se los regresas a la casa, es como like, oh, digo. Pero en esto you, you guys were coming from, uh, from Durango ya, ya venían para acá. De Durango, pero, ya venimos para acá, nos faltan tres horas para llegar a Ojinaga okay, para yeah, pasar por Presidio. Nos, porque igual nos íbamos a quedar ahí en este en Odessa. Okay. So este ya nos text. faltaba muy poco y yo los acababa de escuchar, yo venía ya como que este durm, durm, yeah. durmeteando uh. muy, y ya había dicho este emir, ¿sabes qué? Iba a manejar el Inge, dice, oye, ya ando cansadón, este, ya, ya me quiero, este, ¿cómo se llama? Este a descansar un a descansar poquito. Un poquito este. Ey, pero el, el the, the road te arrulla, güey. Te arrulla cuando estás en, nomás ahí manejando. Pero este, no ha pasado cuando dice oye güey, ya estoy cansado, güey. y luego paras de manejar, y luego nomás estás con el ojo pelado, like, nomás viendo qué pedo, y ya cuando no andas manejando. Uh, that's happened to me all the time where it's like I'm tired y luego ya cuando no ando manejando estoy nomás como what the fuck what's happening yeah. <laughs> Bueno la cosa lo, lo, lo importante ya para no hablar mucho de eso ¿ver? porque no sabemos dónde termina la entrevista ¿ver? y we have a, a a case going on todavía I kind of oh, figured you had something open so este, Edit After este, record <laughs> pues este se nos atravesó un carro y, y este yeah. y yeah. Uh, yeah y pues las cosas pasan en un abrir y cerrar de ojos y este por lo bueno que están aquí para poder y, ¿no? y como te digo convivir, nos sentimos muy afortunados por... yo pienso que dios nos dio otra oportunidad de, de, de reflejar un poco y, y, de, y de analizar este bien dónde estamos parados y qué es el, el siguiente paso porque porque ahorita estás aquí y saliendo aquí de la puerta o sea como te digo yo yo acababa, estábamos por hacer el cambio creo que faltaban dos minutos y, oh, y pasó y ¿sí? acaba de escuchar yo que se iba a parar en dos minutos y y, y no. este y no paramos o sea sí nos paramos pero wow. no como hubiéramos yeah, querido yeah. <laughs> yeah. bueno bro y, y este a ver platicar un poquito porque pues la última vez pues este no era el cuadro no este y hace un par de ha, ha habido varios cuadros este, sí. lamentablemente esto no es para todos ¿verdad? Este, este, este este hábito este el único que sigue conmigo ya por un poquito un pasadito de cinco años es Emir okay. este, desde que dejamos la, la base en Los Ángeles y que nos venimos a hacer base de aquí de Chicago para todo el mundo, ¿verdad? Porque pues básicamente así andamos, ¿verdad? Donde, uh -huh. donde nos hablen, pues vaya para allá vamos. Yeah. Este, y pues gracias a Dios, Georgie ya va a cumplir este mes, ya, en marzo. En marzo cumple ya dos años con nosotros. Oh, sí, son dos este, años. César va a cumplir un año ya con nosotros. Yeah. Y, oh, wow. y Taito, que es el más nuevo, o se das de cuenta que... Eri, eh, <laughs> este, nuestro baterista que, el último baterista que andaba aquí que ha sido una persona que ha estado y ha salido y, uh -huh. y una persona que pues ha, ha tenido ya su, 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 su trayectoria aquí dentro Contigo de la agrupación este, haz de cuenta que pues por una u otra razón ya no pudo continuar con nosotros y pues básicamente nos dijo, hey, ya no puedo ir y nomás no ya ¿Y no él vino. era del West Coast? Sí, es de Los Ángeles y este, haz de cuenta que la primera la, la, la segunda vez que se me salió este, haz de cuenta que fue during COVID, su papá se puso muy mal de, 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 de cáncer y uh -huh. este y lo único que nos dijo sabes qué dice no sé cuándo voy a regresar este yo te quiero estar con mi papá este porque no sé cuánto más lo voy a tener y así fue este lo esperamos como dos meses este entró este chavo Pablo de los chavos ah, que están con el Adverso sí, sí, ahorita sí, sí. Yeah. y este aquí duró como dos años y medio y empezaron su proyecto ellos y volvimos a hablarle a a Eri para que nos ayudara en sí, ¿verdad? este pero dice no dice pues yo me quedo pero pues no no aguantó la carrilla otra vez. Yeah. Como le digo, esto no es para todos. O sea, lamentablemente, este, en el caso de la mayoría, este, es muy cansado esto este, y se sacrifica mucho. Entonces hay que estar mentalmente preparado para eso. Y lo otro, pues a veces de repente hay gente que quiere calar sus propias cosas, ¿no? Y pues yeah, se, les, de ellos. se les tiene que dar la oportunidad. De... So it's like physically demanding, mentally demanding, yeah. todo el desmadre yeah. para pa, pa todos. ¿Por sí, los, por ejemplo, los últimos que se fueron no es porque no aguantaron, simplemente tenían sus inquietudes y pues le están le están este cómo se dice le están estando a, a, a su a su manera pues o sea están experiencing uh, Pedro that, them. no uh, Pablo y Pablo, Luis sorry. Yeah, they, yeah they have their own band now so they they opted to to, to follow their whatever is the their esos, sus yeah. inquietudes yeah. no y, sí. y, y, y pues nos los hemos topado hace dos semanas estuvimos trabajando con ellos allá en Los Ángeles en Las Vegas y nice. este allá por los huescos y todo bien todo bien muy buen cuadro yeah qué bueno bro y And pues now you aquí got these young guys. aquí traigo a los muchachitos <laughs> los muchachitos que 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 me han me ha hecho me han hecho comerme mucho mis palabras I a poco remember. sí oh remember last time I said that a lot of the Chicago musicians they were lazy, they uh, were yeah, lazy yeah yeah high. I pues remember acá, acá mis, mí, mis mis niños acá me están proving me wrong so, that's good uh, yeah. se so, ve como le, le practicaba no sé si a cuál de ustedes dónde le decía ahorita este quién me dijo Chicago's best Chicago's Te digo, well, right, hopefully guess, by the dude. time they're done here they will probably be the best in en el en género, Ahí van, o sea, este ahorita ya están tocando lo, lo, lo que yo necesito que me den arriba del escenario, like I said, 20, 18, 22 y o sea, cuando tengan la edad de los músicos que he traído, que hicieron su legado aquí, estos carros van a ser unos monstruos. Right. So cuidado. So, so soon en la presentación, we're gonna put like some Kanye, we're gonna take out that California. <laughs> <laughs> no, <laughs> but why Kanye? Kanye, Kanye. it could Ay, be Kanye. Chance the Rapper, could be Kamen, porque Chicago. Common, Kamen está mejor. Me cae más bien Kamen. <laughs> No, nah, pues qué bueno, bro. Me, me, I, I like seeing the guys, este, especialmente, pues, obviamente los conocemos de aquí a a, a Taito, la verdad. Who did you play with before, bro? Uh, yo andaba en un grupo allá en Rockford se llama Novillada Norteña. Ah, okay, okay. okay yeah, yeah. Ah, pues entonces es de Rockford. You're a Rockford, Rockford guy, yes. Son dos, dos, dos Rockford, sí, 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 yeah. dos Rockford. Is this is the Rockford. Oh, ¿Con man. qué razón? ¿Qué dijiste? ¿A quién le iba a él? que dijiste? Ah, oh, le va a los Dodgers. Ah, oh, le va a los Dodgers. Y yo luego te dije, he's not from Chicago, he's, he's from Naperville Y César pues es de aquí around the corner, aquí cerquita de aquí. Pues. Sí, César es de aquí. Yeah. Se me hace que era de aquí, de in-house de ustedes, ¿no? Eh, poquito, yeah. pero él vive en Cesar. No, digo, pero no. era de aquí de, 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 de... Sí, AMG, 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 AMG yeah. sí, sí, sí. Uh, Simón. Aquí andamos con César como un año y medio, algo así, ¿verdad? ¿eh? Un año y medio, por ahí, yeah. noventamos. Sí, sí, sí. bueno yo me fui un año pero y qué que bueno sea. bro porque sí yo siempre él, él él tenía esa inquietud de, de hacer más bro más que nada bro mm -hmm. y es lo que te iba a preguntar no sé cómo cuando cuando los conociste a ustedes en particular ¿Cómo eh, was la mentality Did you have to work with how they thought? You know what, bro yo no, bueno, no soy muy famoso por tener paciencia, bro. So I've never had patience. <laughs> ok. Este, pero, <laughs> so you're demanding? Uh, yeah, hay <laughs> un poquito medio gruñón y regañón, pero okay. I think que efectivamente bien o mal funciona. Uh -huh. Porque, o sea, ahorita cualquiera que los oiga o que los oiga después de lo que tú tienes aquí, mi hijo, desde noviembre ya. En noviembre, ahorita okay. que lo oiga es otro Esquera. baterista. Entonces. Son músicos diferentes. O sea, en cuestión de, I guess, mental psyche. You right. Este, uh, hay una cosa aquí que, 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 que decía, ¿no? Y me tocó comentar esto. Me acuerdo que vine con, con mi esposa, ¿no? Y dije yo que, que a veces que aquí tienen el dicho de que no salió, pero se pero operó, se asomó. A mí como me cae gordo esa pinche frase. Yeah. Porque y ellos lo saben. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de Georgie, ha este, aprendido más. Por ejemplo, yo a veces de repente que tocábamos rolas de cajón ¿no? que un Luis Pulido o something la traía toda pirateada ¿no? toda, puras mentiras sí. y le digo oye mijo pues que no que no <laughs> que no, no, no tocaba tío? esta rola le digo no pues sí primo pero así le dábamos le digo está mal primo y ahí lo me decía este que no le decía nada a su compañero y dice no y dice ahí se oye chingón le digo oh, está mal y a veces yo siento en mi, en mi, en mi caso mío yo siento la, de repente la responsabilidad de que you, you have to pass it forward o sea y a veces les digo jugando a ellos les digo, cuando se vayan de aquí a la chingada váyanse pero bien, o sea, sepan lo que están haciendo y que váyanse chingones de aquí le digo, no. Este, o sea, porque es tu responsabilidad to pass it forward, bro. It's like si sabes algo, pásalo, show it, you know? Uh -huh. Este, it, I, I think que de eso se trata, por eso se ha perdido. Se cayó. No, es Yo pienso que es la responsabilidad No, es que pensé que estaba abierta Y sentí que se cayó esta madre este, Yo pienso que es la responsabilidad de uno O sea, pase forward Para que la música siga teniendo un valor Y siga Se siga manteniendo la calidad Porque yo ahorita veo que, que, que ah dale así Ay, salió Vamos a darle pum, pum Y ahí se va Y ahí se va Y ahí se va Y esa es la Y a veces muchos de nosotros O sea Este Es el ejemplo que estamos dando No hay pedo, güey Ahí se va Dale yeah. derecho Y no, esto como no salga, es Esto no es, esto, esto, esto no es sí. así Bro, you have to Tienes que enseñarle a la, a, la, a la raza nueva y tienes que explicarles. Como lo digo, yo soy muy famoso por no tener paciencia, este, de repente, este, pero, pero es, ha sido muy efect, mi, mi, mi táctica ha sido muy efectiva. O sea, gracias la a Dios, es? toda la, 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 la mayoría de músicos que se han ido de aquí se han ido muy buenos músicos. Los que están aquí todos son buenos músicos, para mí, en mi criterio, o si no, no estuvieran trabajando aquí conmigo. Este y, y arriba en y cuanto se entiende la manera en que, que esto conecta ya como un equipo Ajá. o sea, y funciona, o sea, se refleja y se ve, porque once it's there you know, porque lo he puchado a él a él también lo he puchado mucho, a este es el que puchado un poquito más porque este, pues es la base y la verdad de las cosas es que a veces a veces you're only as good as your drummer is ¿Eso dicho Entonces o sea If your weakest link is your drummer, o sea, desde ahí valiste madre porque no tienes base. ¿Me entiendes? So, Entonces, what's your little tactic, though? ¿Puedes decir tu, tu secreto de, de la táctica? porque, I mean, you, you, play, you play el bajo sexto, right? Or, well, well, the thing is que no sé si es, a veces siento que es desafortunadamente para mí, este, entiendo muchos de los instrumentos y los right, sé tocar. Right. Entonces, si me so, estás uh, echando mentiras hasta yeah. o si me estás diciendo que va así yo sé que no va así, o sea, right. I'm correct you on the spot. Yeah, right. And, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los seniors and stuff, we work on minors. So, everything that, 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 everything flows here through a talkback, mic Yeah. You know, so... Para cabrón. Yeah. Exactly that. Or worst. Or worst. Yeah. So, 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 yo creo que cada uno en, y cualquiera de los que vengan, si algún día le toca venir a, a, a Luis, a Toño, a... Pablo, ¿verdad? que son los que creo que pueden a lo mejor de repente llegar a pasar yeah. por aquí. Ellos te lo van a platicar. Este, I don't hold back, bro. Oh, y si shit. tú la cagas arriba del escenario y you're taking a fucking day off, I'm going to let you know it, bro. On stage. On stage. I'm gonna go ask. Go. Oh, I don't shit. give a fuck. O sea, on the mic, pero. Uh, <coughs> que mando al rancho, wey. Pero... O sea, not, not publicly. De repente, yes. de, de repente, ya cuando ya es it's, it's too much, aviento tu indirecta en el, en el micrófono. O sea, I won't, I won't. You know, maybe a la gente va a decir, ah, pinche vato culero, ¿verdad? No, no es culero, güey. Es que lamentablemente, güey, o sea, al you know, momento que tú decides entrar a una agrupación que ya tiene casi 24 años, Correcto. ¿verdad? Y, y bien o mal el nombrecito que tenemos o no, o sea, ya, ya, ya habla por sí que... solo, yep. o sea, y de repente tienes un respeto entre los colegas, ¿verdad? Right. Este, de todo rango, ¿no? Desde el de arriba para abajo, dices tú. O sea, ya, 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 ya postulas en, dices, ok, es lechuga, es cumbre, ¿verdad? Por decir. Ya, ya tú ya aceptaste ser parte de un, de un sistema de trabajo que tienes que sonar o tienes que dar el ancho. ¿Me entiendes? Uh -huh. De repente yo, cada uno de ellos, o sea, este, para mí, pues es una inversión, que, 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 como dicen, ¿no? es una inversión de tiempo que nunca vas a recuperar. Porque, pues yo estoy consciente que el día de mañana a lo mejor van a tener sus inquietudes, estoy consciente que a lo mejor el día de mañana ya no quieren hacer esto, y estás invirtiendo tiempo en enseñarles a ellos algo que. No sabes cuánto te va a durar como lujo. ¿Me entiendes? Porque para mí todos ellos ahorita van a. O sea, ahorita son buenos músicos. Y you no, know, son mejor músicos de lo que eran cuando llegaron aquí. Uh -huh. Se van a ir mejores músicos todavía de aquí. Y, 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 y este Y esa madre es lo que te digo. You have to pass it forward, bro. O sea, no puedes. No puedes hacerte, güey, decir. Porque el día que yo acepte menos es, es decir, ya mi grupo ya valió madre. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces yo no puedo aceptar decir, oh, dale ahí, güey, no hay pedo. Es que ya me cansé de estar cambiando músicos. Ahí como caiga. Yeah. It doesn't work that way, bro. O sea, y gracias a Dios, si tú oyes el grupo ahorita en vivo, ahorita en este momento te puedo decir que se oye igual que cualquiera de las versiones de cumbre que oigas. Oh, okay. Me vale madre que digan, oh, es que cuando estabas con tu momento, tu cuadro, este cuadro está mejor. Hay mejor vibra, este, hay más ganas, hay mejor cotorreo. ¿Me entiendes? Y aquel que se agüita nos lo tragamos todos. ¿eh? lo saben todos. Yeah. Aquel que se agüita, neta. Aquel que se agüita. Y a veces dices tú, oye, te portas porque ya ves escrito a usted, nos, y nos estamos llevando. Y dice, oye, ¿por qué te llevas? Porque no quiero que me tengan miedo, güey. ¿Me entiendes? Si yo, si yo les, si yo les, este, if I encourage uh, fear on them, o sea, they're going to be afraid of me, bro. O sea, ellos saben la línea, dónde está, o sea, ¿sabes qué, güey? Espérate, este no es el momento, pero hay una línea de, hey, cabrón, llévense, no hay pedo, yo no tengo problema, yo soy tu amigo, güey, yo no soy tu papá, yo no soy tu tío, yeah. o sea, sí es mi responsabilidad to be responsible for you, pero yo quiero que sientan la, 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 la confianza de que, de que si estoy mal, díganmelo, cabrón, no sé queden callados, ¿verdad? Porque si yo estoy esperando de ellos más, tengo que esperar que también se puedan defender y que al momento que yo les grite no lloren porque se han llorado dos tres aquí en el grupo, eh. De aquí no sé cuántos, pero se han llorado varios. Yo sé que uno de aquí Everyone's se ha llorado. Pero pero, pero a lo mejor, because you're, you're pushing them. Because I push them, but I don't yeah. push them, I don't push them to be a dick, bro. I push them because I see potential that, they, course, that, they that haven't, they they haven't yeah. And I think now that they understand it, that they know it's clicking, once it did that click en Naruto, corríjanme. En cuanto haces ese click they're like, oh ah, shit. Okay, it. now I understand. Yeah. You, you know? Ya, ya me yo, imagino, you just singing y dice, pinche culero cantando, la verdad. ¿eh? I don't know how to sing, but imagine you singing pinche culero, el que está tocando la batería. <risa> oh, <risa> no, la tanto, tanto así no, pero ya, esa es pa quién es. y pues, les puedes preguntar, yo no tengo problema, pueden aquí que se desahoguen. Tocaste unos pinches buenos temas, bro, en 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 eso. Y que te quería preguntar um, yo escucho hoy en día mucho de los, de los grupos de ahorita um, que van a grabar. Yo no sé, tú cómo veas eso de las grabaciones hoy en día también. Y la mayoría, nadie ensaya antes de entrar al estudio. Es, y a lo mejor es lo que está como común ahorita en la chingada, pero para mí es como casi pecado, güey, decir no ir preparado al estudio. Uh, ¿O okay. cómo ves tú? Es ¿Qué que, rollo? Es, que, es que puedes verlo de dos <coughs> perspectivas. Mm -hmm. Nosotros nunca vamos preparados al estudio. Okay. Porque nunca sabemos qué vamos a grabar. So ahí decides que vas a grabar. Sí, o sea, por ejemplo, en este caso, pues, obviamente, pues, es common sense, ¿verdad? Que, que voy a escoger al último las canciones o yo, ¿no? Porque, porque tengo que sentirlas yo como intérprete, Correcto. ¿verdad? Okay. Este, ahorita he tenido una tarea muy cabrona porque estoy desarrollando el, el, el talento de, de ellos. Ahorita todavía no me ha tocado grabar con, con este tallito. Okay. Él todavía no le ha tocado entrar al estudio con nosotros. Este, sé que tiene mucha técnica, sé que tiene muchas facilidades en las cosas. Este, sé que apenas está entendiendo el click que te digo, el, el it factor que necesitamos nosotros para el sistema de trabajo. Ajá. ¿Qué pienso de lo que se hace ahorita? Este, es que depende de cómo esté acostumbrada cada agrupación a, a trabajar. Uh. Por ejemplo, tú puedes llegar al estudio ensayado, ¿verdad? Con, no sé, una canción que a lo mejor ya está lista, preparada, de todo se va a cambiar. O sea, aquí lo, lo, la esencia en el, en, el, en el género, o sea, ya sabemos que es el tucatuca, ¿verdad? El estilo ya está. Ok, ¿qué quieres? ¿Qué podemos hacer? Ok, dale, vamos a meter una, una base. Aquí está el tiempo, aquí está el, 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 el BPM, como le quieras decir. Right. Aquí está el tono y vamos a empezar de aquí a aquí. O sea, ya está, una, ya está una maqueta hecha. La maqueta. Entonces, ¿qué quiero dentro de esta maqueta? Cuando vamos a grabar, si es que les toca grabar a los que les toca grabar. ¿eh? Uh -huh. En este caso, pues si están grabando, gracias a Dios. Este, les toca decir, ok, si les mando la, la, el track con tiempo para que lo vayan escuchando pues ya van, ok, yo puedo meter esto aquí, O oh, I like this, I can do this, pero ya va una idea, y ya tengo años yo grabando así, oh, o sea, okay. preparo en mi casa yo las maquetas y las voy preparando, ok, aquí voy a hacer así, pum, 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 pum. Uh -huh. Por ejemplo, antes de que entrara él, este, el disco de Caos, lo grabé todo en la batería yo, oh, sí. porque no tenía, o sea, es cuando se iba, este, el, en la transición de, de que había un desmadre, es más, y por eso le pusimos Caos al disco, porque había un desmadre dentro del grupo. O sea, no había fotos, no había vestuario, no había nada, because es like to me it was like they were leaving. ¿Para qué chingados voy a invertir? Yeah. Uh -huh. Y era ya un desmadre donde les valía más y hasta que al punto donde dije, sabes qué, la chingada. Le digo, pues, este, ¿cuándo se van? No, pues que no sabemos, no, ni madres. Póngale fecha porque. Pero tú ya sabías que se iban a ir. No, no, ya, yeah. ya, ya. O sea, ya, te, yo ya tenía como un año y medio sabiendo que se iban. Okay. No sé cuándo, pero se iban a ir. Okay. Y el pedo es que también aquí había un problema. Por ejemplo, cuando entró Georgie. El chavo de Sax Luis no le estaba enseñando a él, este, y pues ellos se acoplaban, él sacaba, él de decía, ah, que la saque él en su casa. Uh -huh. Y creo que ahorita, en este ahorita que entró César, que César pues se las ha tenido que aprender desde cero, este, ya las han ido ajustando y el grupo se ve un poquito más cuadrado en melodías, este, aunque van desarrollando ellos todavía un toque personal, porque pues, como te digo, o sea, mucha gente se le olvida que por ejemplo Alex, el acordeonista original del grupo, pues es mayor que yo, tiene 48 años. Entonces, el vato aquí, que es uno de mis mejores amigos, ¿eh? este, pues era un monstruo, ya tenía una experiencia de, de años. El vato que estuvo anteriormente, que es Toño también, que es un buen amigo también de nosotros, también era un monstruo para el acordeón. O sea, aquí está, uh -huh. podemos decir, era un talentazo. Entonces entra él de repente y dice: Ay, güey, pero lo, lo que bueno que trae es que él nunca, nunca se me ha rajado, o sea, siempre. A ver, mijo, corrija esto. Pum, pum, pum. Ah, okay. pum, pum, pum. Pero el otro chavo no le decía, porque como ellos ya se iban, le valía madre. Entonces mm. es, es, el, es, el, es la cosa. Tienes desmadre porque, o sea, les vale madre a los que ya están aquí, no puedes invertir en ropa, no puedes invertir en fotos, no puedes invertir. ¿Por qué? Porque ya se van y es innecesario. Right. Sí. ¿Me explico? Es un de Entonces, de de entonces tiempo pero tiempo. a final de cuentas, estás, desper, estás este, echándolo a perder a él porque él nomás está. No, primo, es que pues. Yo la saco y él me dice que no. O, o este Y él me dice que él ya la sacó así y que me acomode a él. Uh -huh. Entonces no había como que. He wasn't passing it forward. O sea, right. a veces él es, es el egoísmo y you no know, de, 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 de. El músico dice: No, no, pues tú dale, güey. O sea, ya estamos trabajando. ¿Me entiendes? Entonces él ha crecido más como músico y ahorita, pues en el estudio, pues ahí estoy sacándoles porque hay una diferencia entre músicos de sesión de estudio Ajá. y hay una diferencia entre músicos en vivo. En vivo, en vivo cualquiera te las puede pintar, como dice, no, este no salió pero se asomó. Ajá. O sea, cualquiera te hace eso, no hay pedo. Sí. Pero donde te enseñas de veras a, a, a ejecutar, o por ejemplo como muchos dice, "Oiga, este, ¿qué clases tomó de canto Y la chingada? No, no, yo nunca tomé clases. Lo que pasa es que yo ya tengo un chingo de experiencia. O sea, yeah. yo tengo desde que tengo uso de razón, yo creo que tenía 12 años la primera vez que que me metí un set completo con mi papá cantando. De ahí para acá haciendo segundas, haciendo coros o haciendo backup covers en, uh, este, o haciendo, ¿cómo se dice? Yo era un, un vocalist un para sesh. una disquera en Los Ángeles oh, que shit. me contrataban para hacer este, demos o, o coros Entonces, o voces. Session artist, artist como vocalista. Entonces sí. ahí te vas enseñando a, 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 a manipular, a entender tu, tu instrumento. Entonces, por ejemplo, ellos es, agarran y tocan y la sacan y ahí salió, pum, no hay pedo. A diferencia de que dices, espérese. Este, uh, esto está mal, aquí está. Mire, escúchelo, corríjalo. Ya, yeah. entiendes? Entonces, en el caso de ellos, de repente no entienden lo que yo quiero y se me frustran y tengo que agarrar. De repente, yo el sax no lo agarro porque no lo sé tocar, pero de repente, pues el acorde sí lo toco. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, mire, me dijo aquí, o de repente saco. Y este de volada, o sea, es como esponja, agarra. Pero de repente se equivoca uno. ¿Qué? Por cierto, let me do it publicly, bro. I want to apologize to you, porque ayer estábamos corrigiendo unas voces en el estudio anoche. Ah, sí. Y he was wrong, y así se quedaron. So you sounded like shit because the, the notes were wrong. So, lo hago yeah. públicamente. Es la que será pido a primero, Yo voy a ser el primero <laughs> en, 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 en decirte, hey, ¿sabes qué? No, es que. Por ejemplo, de repente acá mis compas traen prisa de irse, ¿no? Oh, este Y graban, y pues tú oyes, ¿no? Y se oye bien. O sea, en, en la escala o en el en el, subconsciente del track. O se suena porque es una sola nota. Ya cuando cuadras las notas, uh -huh. ¿me entiendes? Este, puede ser un semitono, nomás que le falles. Y sí, en, definitivamente era un semitono, que estaba uh -huh. mal. Este, uh, tú estabas ahí anoche que lo estábamos yeah. viendo. Este. No salía y no lo podíamos acomodar, y le dije, sabes qué? Afíname el pinche sax, le digo, ¿cómo que afínalo? Le digo, sí, afínalo la chingada, le digo. O sea, porque pues uno hace sus tricks, para qué se hace pendejo, no estás Píxtale. produciendo, tienes que producir. Píxtale, güey, <ríe> <¿verdad>? <ríe> y dice, pero cómo voy a afinar el sax, le digo, mételo por el pinche y me lo da y no algo, no sé, algo, no sé, algo, lo que tío. quieras. So, so like, hey bro, es que el sax está bien. I'm like, ¿Cómo que está bien? Dice, sí, mira, pum, pum, ya sacamos el I'm el, Like, ah, fucking Georgie, you know? So, what we did es que, <laughs> o sea, agarras las, you sample the notes de otra parte, la nota que es, y ya nomás mm -hmm. la corriges y, yeah. y problema resuelto, It's ¿me entiendes? Nice. O sea, todos lo hacemos, o sea, el que diga que no es bullshit. Por eso, al oh, final yeah, de cuentas, yeah, yeah. para contestar tu pregunta, esto es, esto, esto es muy fácil, o sea, tú entras al estudio y ya tienes que tener una idea de lo que vas a hacer, o sea… Estás en el estudio para producir, o sea, no te puedes cerrar en que decir, no es que ya la traíamos así, se tiene que quedar así. Correcto. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque no sabes si la traes bien al final de cuentas. So uh -huh. it's basically printed on, out on, on, on tracks. When it's printed on the track and you have the waveform, te das cuenta si está bien o está mal. And even though a veces estás mal. Anoche uh -huh. lo comprobamos. ¿Me entiendes? Este, ya estaban grabadas y estábamos ahí y nosotros queriendo huevo oh, 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 manipular el saxofón, <laughs> o el saxofón la pinche acordeón. Yeah, yeah, yeah. ¿Me entiendes? Y, 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 y en ese caso, pues, también yo tomo la, la, la mayoría de la responsabilidad porque, pues, yo soy el que le estaba pasando las notas y, pues, no sé, a lo mejor se la pasé bien y a lo mejor él la dio mal o a lo mejor se la pasé mal y él, él se la aprendió así yeah. y, y así quedó, ¿no? Pero, o sea, my apologies to ¿Y la grabación la en tu home studio? Ahorita, este, hicimos todo, casi todo, ¿eh? toda la base la hicimos ahí, bajo mm -hmm. batería y, ah, y bajo sexto. Madre. Pero ahorita no tengo estudio porque tengo un desmadre en mi casa. Mi casa se caught en septiembre. September. Oh, shit, Este, shit. A part de eso, we were living on a. No, gracias, a Dios no pasó. No pasó mayores yeah. más que. We have a claim going on, insurance claim, porque este. We, yo ves que aquí en Chicago, you, you have sump pumps en the basement. Yeah. So my basement, my, 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 my studio's in my basement. Este tenía seis meses con él bonito, chingón, ahí estábamos produciendo. Yeah. Y no prendieron las pinches sump pumps porque we were living on a, on a, on a generator for three weeks. So, mm. se, me, se me inundó el estudio y Man. valió madre. So, we've been finishing up oh. ahí en DLS con mi cuñado Mando. este oh, ok. Sí, sí, oh, sí. Shout, este shout, shout out to Mando. Este, shout out. Fracture, Fracture Studios, así, dentro yes. de DLS, ¿verdad? Mm. Y yeah. hemos estado trabajando ahí, pues, a su paso de él, ¿verdad? Porque ese satura, de repente llega un chingo de gente y... Y no haya qué hacer porque te este, into a party house there. Vas oh, este, por un ratito, te termina. Ayer nos fuimos ayer era, wow. cuatro y media sí. nos fuimos. a las cuatro y media. cuatro y media. Y nomás era, we're doing basically post-production, bro. cuatro y media nos fuimos. Post-production. 4 y media. Pero casi siempre. Pero porque you were post-producing post o porque guys were partying? No, no, no. Ya, pues, es que de aquí <laughs> que se fue todo el mundo. ¿Taquero no te fuiste tú, César? Yo me fui como a las 2 de la mañana acá. Imagínese. So, hasta que no se fueron ellos, empezamos a trabajar en eso. Ah, ok. <laughs> y de repente él me dice oh dime o de repente no me contesta o because he's got a bunch of shit yeah. y le digo bro le digo you need to be consistent le porque you know it's, it's, it's pero para contestar tu pregunta es eso hasta que ya no está printed on the wave you know on, the, on Pro Tools or whatever uh, este cómo se llama sistema estás trabajando yeah, cubes yeah. lo que sea este, no te vas a dar cuenta de, de qué es. Lo único que se sabe es que va a ser una norteñita. Esta es la velocidad. Aquí entra y aquí sale. A ver qué se te ocurre. Yeah. ¿me ¿Entiendes? Y adentro de lo de lo de las de lo del ensayado, o sea, pues esto es el pan de cada día, bro. I mean, a veces nosotros como para estar ensayando rolas nuevas que no sabemos si las vamos a tocar o no, yeah, está yeah, bien, yeah, cabrón. Yeah, yeah. Porque nosotros, por ejemplo, mañana salimos a las 10 de la noche. Vamos para Colorado. Okay. No vamos a regresar, a este caso, yo creo que hasta el domingo en la noche. ¿Me entiendes? Por ejemplo, I have court on Tuesday in Cincinnati, so I have to be back este here to, to leave the, 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 work, you know, the work, vehicles and everything, y el yeah. equipo y luego ya irme para, para Cincinnati en the morning y este o sea, a veces no te queda no hay tiempo de No hay tiempo a veces. Yeah, yeah. Para que te des una idea, yo llegué <coughs> el 4 de, de enero del 2019 para tocar el 5 porque perdí mi vuelo. Okay. Llegué todo pinche estresado, frustrado en la noche ensayamos cuatro rolas en el 2019 en aquel cuadro y hasta hoy no he vuelto a ensayar. Ay, no. <risa> <risa> Pregúntale a Tayito cuántas eh, veces ha ensayado con nosotros desde que Trump? Ningún... Sí, Never, nada, Ajá. Yeah. Y mira, ahí te va otro ejemplo. Él de repente cuando se nos salió Eric y ya no, no es que ya no voy, ya no puedo ir, ya Ajá. no puedo ir, ¿no? y no, nomás no vino. Hey. Y haz de cuenta que... Ese mí... sí no había como... No, for warning. No, 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 es que él ya. Es como si alguien te Y me ha pasado con varias personas, ¿no? Eh, güey, es que me salió una oportunidad que no puedo Que no despreciar. puedo despreciar. O sea, oh, si okay. no la puedes despreciar una oportunidad o lo que sea. O sabes que, güey, ya me comprometí y este, ya no puedo decir que no. It. O sea, ¿qué, qué, ¿qué le vas a rogar o qué le vas a ofrecer? No puedes ofrecer nada, güey. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué me voy y, y tenía que hacerlo? O sea, ¿sabes? Sí, exactamente. tú es hey, bro, pues este, échale ganas, mucha suerte, güey. Y tienes que respetarlo, güey, ¿me entiendes? O sea, ni yeah. modo, lamentablemente no debería de ser así, ¿verdad? No, porque, este... porque a la misma vez, alguien, somebody mature should kind of come up and say, hey, me llegó esta oportunidad, what, what do you think is best? Trying to get some, you know, get some ideas or, or probably some, some suggestions from the, your current band, I mean, I think that would have been the proper way para decirle, sí. hey, güey, ¿qué pedo? Esto, esto se presentó y ¿qué crees? Le doy o Y viniendo, doy? y viniendo, por ejemplo, de él que ya tengo años de trabajar con él, right. que, que yo pienso que este no sabemos cómo va a terminar Tallito aquí, ¿verdad? Este, yo pienso que de aquí a un año va a terminar siendo uno de los mejores bateristas point en el género. Uh -huh. Porque es a huevo. O sea, ya con lo que sí. toca él, y de aquí a un año, este va a terminar siendo uno de los mejores bateristas en el género. Estoy hablando Maquinaria punto. Who? Rieleros who? O sea, no, no, I'm being serious. Yeah, yeah, yeah. I, I know you're saying it playing around, but I, I really mean that. O sea, yeah. you o sea, say it because you know. it. I'm saying it because it. I know. Yeah. Because I know. Pero eso es up to him. Right. ¿Verdad? O sea, si él de repente llega a un punto donde <coughs> ya dice, ¿sabes qué? Ya me tienes hasta la verga y voy a tocar el perro. Sorry. Ya me tienes hasta la madre este. Um, este. Vale, ya, güey, hasta vale. aquí esto es lo que doy y me vale madre, güey. O sea, eso ya tampoco yo no puedo, tampoco yo, yo puedo servir mi propósito y de decir, ok, pues ya me das lo que quiero, ya está en ti si quieres crecer más o no. Right. Pero para no, mí, no. o sea, yo pienso que tiene la capacidad de, de y estoy, fíjate lo que le estoy dando un año, y tiene 18 años, de que yeah. un año tiene la capacidad para ser uno de los mejores bateristas en el género. Yeah. Punto. Yeah. Así de sencillo. Pero eso tiene que, eso tiene que, eso tiene que aceptarlo y entenderlo él, uh -huh. no yo. ¿Verdad? Yo. Yo ya estoy trabajando, yo ya estoy aquí y él está aquí. O I sea, mean, si no tuviera la capacidad o yo no le miraría el el cómo se dice, la capacidad de poder este desenvolverse, o sea, a lo mejor ni estuviera y así pasó. O sea, estamos hablando él no ensayó un día se cuenta que es for Thanksgiving weekend, que es una semana donde empieza a trabajar desde el miércoles. Yeah. Déjate, déjate yeah. platico, cuando started? Deja, sí, okay. sí, pero déjate platico lo que dane, pasó. Dale, dale. Tú más para que sepas, o sea, uh, I qué, qué cabrona de went down. O sea, yeah, yeah. Uh, la semana anterior, que fue la semana que ya no vino Eri, okay. este, nos recomienda Toño, de, de Sable, que era el coordinista de nosotros. Okay. Este, un chavo de A de Zapopan. El chavo que tenía muchas ganas y que, y que quería jalar y que. Ok. Pues venga ese primo, este. I ended up in jail that weekend. Funny that I'm going to call for this shit. Este, I ended up in jail. Esas semanas, so no, no, no me reporté. El, este, el, my call that I had. le digo, hey, comunícate con este vato, dile qué tal día íbamos, salimos. Este, ya se comunicó. Llegó el vato en un, en un Amtrak de, de Iowa para acá. Okay. Porque ahí es donde está residiendo, creo que. Mm -hmm. Ensayamos, practicamos. Le dije, ya cuando lo recogimos en el, en el station, ¿qué? ¿Sí escuchó la rola? Sí, ya las tengo y la chingada y. Ah, ok, qué pregón. Y pues dices tú, bueno, si, si es baterista y viene recomendado by somebody that you trust, ¿verdad? En este caso, I trusted him, you ¿no? Know? Este. Boy, was I mistaken. Yeah. No, Anyways, really? este. Uh, Pincha recomendación, chiquina. Este. <laughs> lo único que me dijo, dice, y fíjate, curiosamente, uh, ya ves que ustedes conocen a Saúl, ¿no Reyes? Ah, sí, sí, sí. Saúl, este, cuando estaba pasando lo de Eri. La, la vez que pasó lo de su papá uh -huh. este, Eddie nos ayudó porque andaba trabajando con nosotros aquí de, 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 de road manager y, y ingeniero Saúl, ¿verdad? Saúl uh -huh. este, pero tocaba batería siempre me decía hey bro yo le decía hey prepárese aprende las rolas porque puede pasar que de repente pierda un vuelo aéreo o lo que sea be prepared you never know so llega la oportunidad donde sabes que Eddie's not here agárrate güey. he was unprepared and I'm like dude how do you not know the, the songs you've been here for a year and a half with us y no traes las rolas y no sé si se cerró la que said a lot of people or not este yo quiero un chingo a Saúl ojalá no sea agüite Yo quiero un chingo a Saúl este is one of my closest friends here in the area este y no dio el ancho en ese momento verdad este obviamente pues ya le hablamos a Pablo y no pasó menciono a Saúl por esto porque me dice me dice Toño ay sí pues mejor que Saúl sí yo me quedé dije yo Ah, ok, dije, pues ya te da una tranquilidad, ¿no? Porque pues Saúl sí sacó el jale, sí trabajó con nosotros dos meses, just it never clicked, he never understood the process. Right. ¿Me entiendes? Whatever mm. it is, a veces es un toque, a veces es entender, pero, if, o sea, no es porque Saúl sea malo, es buen, es buen baterista, ¿me mm. entiendes? El género norteño o sea, lo toca bien y, 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 y tiene buen toque, toca bonito, pero it didn't click for us. For Cumbre, for for you cumbre it yeah. just didn't click. Entonces viene este vato, este recomendado, de dos personas, ¿no? Porque nos lo recomendó también el Inge, porque ya lo había visto jalar. Uh -huh. Ah, bueno, ah, vino, ensayamos con él, perdimos 45 minutos en un intro de unas canciones que ahorita ni hemos tocado, porque ya las tenemos, creo que bien machabes, si no se las olviden, cabrones. Este, <laughs> uh, de unas rolas que hacemos unos intros y las pegamos, so, ya la práctica y la chingada cotorreamos, having beer, creo que hasta pizza ordenamos, ¿no? En la, sí. ahí, la chingada y y ya antes de irnos a la, a la gira de la semana before Thanksgiving, otra vez, otra pasadita. Y ok, we're ready. Pues el día del viernes que llegamos, como que si sí nunca ensayamos, como que si sí nunca escuchó las rolas. No pero sé en si, el ensayo no, sí salía bien y todo. Pues todo. Este, a lo mejor en el ensayo, porque parábamos y corregíamos right. y era instantáneo yeah. el momento. A lo mejor se le quedaba, pero es la que he short term memory problem. Mm, so wow. llegamos y haz de cuenta que nada… Y, y has de cuenta que yo lo veía en el camino y has de cuenta que una cosa así tenía Pablo, ¿verdad? Mi respeto es para ese cabrón que es un pinche fierno, no para la batería. Ese cabrón siempre venía con los audífonos así, escuchando okay. todo el camino. Venía hacia el güey, escuchando, escuchando. So, ya cuando se subía al stage, pues it's a given, you know your instrument. I mean, lo acomodas a donde tienen que estar tus cosas y tocas tu pedo. Y has de cuenta como en el pinche disco, hasta mejor, porque el vato es una, una reta para tocar el güey, ¿verdad? Entonces. Yo le decía, oiga, escuche las rolas. Este, no, ya, ya las escuché, ya las tengo. Quedé, ah, ok. Pues viernes, sábado y el domingo ya no lo aguanté, lo cagué <laughs> arriba del escenario, bro. O sea, nos estaba ayudando. <laughs> bro, sí, ¿eh? Sí. sí, y dije, sí, sí digo, ¿cómo las llevo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo no, usted, Wey, I was I was, I was like... like Sucked. Sucked ass, bro. Saturday, pues ya tocó un poquito más, como que más sin miedo, okay. pero yo le dije, eh, chingón, ahí de ahí mero, de, de ahí para adelante, ¿verdad? Este, Todavía dando la Haz de cuenta leen? que so. el domingo, como que si nunca pasó viernes y sábado. <laughs> y <me> sí, <laughs> quedé, sábado pero no sábado <laughs> si lo cagaste, ¿verdad? <laughs> ¿Será right? que a lo mejor me terapié, bro? Porque se me hace que no fue ni el ingeniero sí. ese día, ¿verdad? Eso okay. yo traía como que varios… Pero sacó y yo me quedé y le hago, hey, chingón, güey, este… Este, uh, creo que sí lloró ese día se morró. ¿sí? Oh, making him so cry and it's like and it's like bro yo le y yo le decía bro le digo le digo oye le digo este es que el jale si lo quieres es tuyo pero digo, necesitas Demuéstralo. necesitas demostrármelo güey mm -hmm. yeah. porque en sí no tenía muchas mm -hmm. opciones cale dos bateristas de aquí del área de, 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 de Chicago mm -hmm. que ensayamos con ellos que este uno de ellos muy fregón y ya nos había dicho que se venía y se me culió ah, la un morrito la de, la de, la de 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 ese no, era de aquí no, muy no, muy, no. muy buen baterista muy buen baterista este very clean very nice very precise like one of the better musicians that I've heard here in the area okay. este cómo se llama este morro bueno sin mencionar no importa Pero qué <laughs> es mi mensaje he visto ese I'm no es lo que estoy hablando y este y de repente hablé con él ya cuando pasó y oh sabes qué le hablo mañana nunca me contestó el teléfono me lo topé ese día en DLS eh, hey, bro, what's up? Le digo, aquí, viejo, pues, le digo, pero, pues, ¿qué onda? Le digo, pues, oh, es que, you know, bro, le digo, no, no se preocupe, le digo, no me contestó los textos ni las llamadas, le digo, no hay, no hay necesidad oh, de explicar. Shit. And I don't hold back, bro. Yeah. Y se quedó además así, eh, sorry, le digo, ¿por qué? He left you on read. Le digo, yeah. Yeah, okay. le digo, mm. le digo, I mean, you saw my calls and my messages, I mean, at least have the decency of, of, and I told them, le digo, you know, answer, bro, ¿sabe que No se hizo, no pude. O sea, es una falta de respeto porque donde quiera te vas a topar. Yeah. ¿verdad? Y, In industry, y, y hablamos yeah. del baterista, so ya regresamos el weekend y, y haz de cuenta que se conectaba el... el regresamos el lunes, ¿no? Mm -hmm. El yeah. lunes y se conectaba la salida el martes otra vez para salir para Texas. Because you start on Wednesday. Okay. And Thanksgiving weekend. Yeah. So yo iba a usar al baterista de, 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 de Marisol, okay. que, que apenas estaba empezando con el proyecto. O sea, también dice este, ¿qué vamos a hacer? Le yo, pues... Vamos a darle con lo que haya. Tenemos que tenemos que jalar. Yeah. Tenemos que jalar. A este punto ya va a estar este contragolpe. Los días que no esté, que era el puro domingo, que no iba a trabajar este, a, a Freud con nosotros, este, pues usamos a Edgar. ¿verdad? Yeah. Este, dije, pues peor no puede salir que la semana pasada, fíjate. Así, ¿verdad? <laughs> sí. y que peor que la semana no puede salir. Y ya y, y, y es de cuenta que me habla Georgie, oiga, ¿se acuerda de, de, de mi compa? y le dije yo yo me equivoqué de grupo, o sea, este ¿Te me acordé de otro pues. Me acordé de otro grupo y, yeah. y dije, "No, no, 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 no me, no, 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 no sale O sea, no hubo dos grupos, el grupo de ellos, los oí y me quedé, ah, "Cabrón, ese grupo son los chingón. Ajá. Así fue, me te acuerdas? estábamos hablando, estábamos oyéndolos en el La Palo y estábamos en el, en el oh, abajo okay. yeah, yeah, y pues yeah, yeah, yeah. se oía todo, y estaba oyendo el grupo de ellos, a no novillada. Sí. Y dije, "Pinche grupo toca bien. Qué perrón, clean, it sounds clean, even the singer sings good." Yeah. So I'm like badass, you know? Y pues siempre tratas de estar escuchando a ver quién suena bien, porque I mean, yo estando aquí ya de, de, de como de base viviendo aquí en el área, uh -huh. pues you're gonna have to pick and choose your, your people from the people that you think are, are good are worth you yeah. know re, este, recruiting, recruiting to, to your yeah. project, yeah. right? Yeah. En el caso de, de él, pues me habla George <coughs> y le digo no, 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 pero yo me equivoqué, en mi mente didn't connect y ya estaba frustrado y lo dice, déjale mando un link y le digo no, ya, ya lo vi, le digo no, no me, no me, no me, no me interesa. No sé dónde estuvo el pinche diablo me meto al, al link y él lo y dije ah cabrón dije este no es el que pensé que era mm. o se lo vi y le dije oiga este, qué le dice su, su compa ah pues que dice que sí le digo así sí dice que sí que se viene y que nos ayuda así de buenas a primeras no ensayamos nada nomás ok dígale que se traiga tal camisa tal pantalón este sombrero tejano si dale le manda sí le mandamos una lista no digo dile que escuche esto y vámonos así Más entrada, en que mi que cabeza quiera. dije yo peor que la semana pasada no puede yeah, estar yeah. verdad Sure enough, o sea, una diferencia tres veces mejor. Oh shit. O sea, it was really bad o sea, then, sin ensayo. Yeah, <laughs> 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 so, Nadie grabó. Yeah, yeah, no, güey. Es es, es, yeah. es que, bro, iba <laughs> madre no es, primo. No, es, no, es, no es, no es, de repente que Eros no bad, sé, bro. bro. No, no creo mm -hmm. yo que es que fuera mal músico. No es mal músico. Yeah. Lamentablemente, este, de repente, si no haces clic mm -hmm. con, con algo, no yeah. es para ti. You could be the best fucking musician here. A mí me ha tocado aquí y de repente una vez me subieron un bajista aquí, ¿no? Ah, que sí, era sí. uno de los mejores bajistas aquí ah. en el área de Chicago, el sax. Pues a la primera oh, pinche canción quítale el bajo, güey, cárgate. Yeah, you like Nymales. No, bro. O sea, yeah. I mean, I don't have a problem with dar oportunidades, o hey, yo tengo para Simón. Pero una vez, right. una rola. O sea, no te cueles. O sea, yeah. if you're good, ah, dale, no hay pedo. Chingón, yeah, we're yeah. flowing, you know, porque hay people de aquí, hay people que que sí. Que, en, este, I don't know what the word is, that. naturally it comes to them and they flow, they flow. You know? Y hay gente que tiene la capacidad, hay gente que no, lamentablemente así es esto. Y de veces de repente hay gente, por ejemplo, me tocó calar un baterista, ya para terminar el, 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 el paso de, el, de, yeah. de él, que, que cayó aquí, y se prestó, nos ayudó creo que dos semanas o una, mijo. Fue una, ¿verdad? Uh -huh. Fue una y le dije, ya hablaron con él, ¿qué le dice? el que se encargó fue Georgie, su novio. Este, <laughs> este, este, le digo, le digo este, ¿qué le dice Tayito? No, pues que dice que le quiere, que le quiere entrar. Le digo, ya hablaron con él, ya le dijeron cómo soy, ya le dijeron este, qué sé. No, porque uh -huh. es que you, have to have, you have to be mentally prepared. Yeah, yeah, you have to be ready for. It. Y dice no Or sé que él quiere calarle, que, que se quiere venir. Le digo, OK, le digo ustedes se hacen responsable por él. Le dije a él, y a él. Sí, y bueno. ya me trajeron y digo, mijo, este, vamos a darle. Listo No, Simón Ok, vámonos Pum Y aquí se quedó Y aquí está De yeah. noviembre para acá Y gracias a Dios Pues, like I said En mi perspectiva Te voy a decir Mi, opi mi opinión de los tres A ver, dale. ¿Verdad? Sí, sí, sí Este en un año Tiene la capacidad Para ser uno de los mejores Bateristas en el género Point I'm not even talking punto. About here in LA I'm just yeah, talking yeah. About punto You no know? Si él quiere yeah. Este cabrón Es nomás de que De que aprenda Un poquito más en, en, en Su instrumento O sea, que lo, que lo estudie Realmente bien pero o sea ya toca lo que grabó Alex, ya toca lo que grabó Toño, ya toca lo que se ha estado grabando nuevo que ha grabando él. O sea, ya está tocando todo, es nomás de que él entienda, de que ahora tiene que crear y entender su instrumento. y you no know? el momento que él entienda su, el, el click con el grupo ya lo hizo. He knows the process, he knows the system. Yeah. So he's been working for almost two years, ya two years basically. Yeah. Basically this week, no? This yeah, this week this son dos años ya. This week, yeah. Este, ah um, so nomás él tiene que entender su proceso. César este, yo pienso que, como lo he dicho, ¿no? O sea, uno se hace bueno tocando con gente buena. Yo pienso que a él nomás le faltaba que lo puliéramos un poquito, porque bueno siempre ha sido. Correcto. Este nomás Correcto. le ha faltado que alguien lo puliera y, 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 y que se acoplara con gente que, 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 que tenga un sistema de trabajo. Una este, estructura y todo el rollo. Demir, no, de de ¿qué te puedo decir? Pues tiene cinco años aquí trabajando conmigo, o sea, yeah. no vas a durar tanto si no. <laughs> pues ahorita. ¿Cómo lo aguanta? Este, cómo se? Este, yo pensé que. Terapia. Fíjate, fíjate que, cómo son las cosas de esos? ¿Qué es tu esposa? Psicóloga. Yeah. Años, psicóloga, su esposa es psicóloga. Yeah. Este, no, y lo que te digo hace rato es, es cierto. Cuando me vine con el Newcast, se vino, mm. por ejemplo, el Innombrable, ¿verdad? Este. <laughs> El, el innombrable. innombrable. Saludos al este, innombrable. Este, este, eh, Arturo <laughs> Nava. Este oh. Es el saxofonista de, de privilegio. Nada okay, okay, más okay. que se culió al mes. No aguantaron. un <laughs> so Cuando nos venimos de allá, haz de cuenta que se vino él, Eri. Ok. Este, fue cuando ya Junior y Alex decidieron, hey, you know this is not for me, we're doing something else. You're starting a tour, I don't want to tour anymore, I'm too old, blah, 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 this, this is not... Este, si te vas a ir para allá, vas a empezar a salir. Just before I even thought about venirme de base para acá completamente. Right. Alex ya decía, hey, pues si vas a empezar a salir every two weeks, pues busca una acordeonista. I'm like, like, fuck. So when Junior told me, hey, bro, it's not working for me, I'm like, damn, I'm, I'm turning 40 years old. Este, I'm stuck in LA. you know, Okay, you know what? Fuck this shit. You know, que Cada quien este está viendo sus, sus prioridades. I think it's time for me to start not wasting another fucking 20 years of, of career y salirme a jalar, so, él me lo recomendó este Omar Magno, este, es, este, es Omar Magno es el papá del bebé de, de Vicky, este, okay. eh, son de La Paz y me dice, oye, uh -huh. este, oh, Julio, ¿verdad? su hermano, Julio, Julio. Julio. el hermano de él me dice, oye güey, este, andas buscando músicos en La Paz, anda un bajista bien chingón, la chingada, ah, conéctame, pum. me acuerdo que, le digo, qué onda güey, vente a Los Ángeles, wey. lo invité un fin de semana, fue y la y se chupa lo más, le digo, ah, ahí está, vamos, vámonos. ¿Te quedas? Sí, sí, mueve, me interesa, ahora le puedes, pero nos vamos para Chicago, güey, no para allá. <laughs> este fue y se quedó ahí conmigo en el apartamento que tenía ahí. O sea, nomás se de cuenta que fue para conocerme y luego después ya su. Me acuerdo que perdió el primer vuelo. Este, ahí en Los so Ángeles ya, so, lo, so lo ver, enamoré en Los Ángeles so pues, tenía, que llegado, <laughs> tenía que haber llegado tenía que haber llegado aquí un día antes para ver, ver ensayado este, y venía Toño de, de, de Zapopan entonces so de cuenta que nomás veníamos los cumbres Eri, Arturo y yo y íbamos a cuadrar a a, a, este, a Emilia y a Toño no, este, Toño llegó unos días antes hubo chance de kind of like to, like to 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 prepararnos mentalmente them, yeah. get, you know, para cuando llegaron él y Arturo y se dieron sus agarres ¿eh? este, peleándose <laughs> por porque se conocían ellos allá de esa popa, pero se están dando sus agarres que porque no, que no es así, que sí es así. No, que sí me la enseñó el mero chingón. Me dice, le dice Arturo oh, Atoño, ¿te acuerdas? Hey. Y le digo, a ver, de qué, qué pinche canción están hablando. No, oh, pues estas, mira, es que Alex me la enseñó así porque él la grabó así. Le dije, Alex no grabó esa rola, güey. <laughs> ¿Cómo que no? Él me la enseñó, así. yo te la enseñó, pero Alex no grabó esa rola, güey. Esa rola la grabó, este, se me hace que fue Siggy, el, sí. el acordeonista de The Freud. De Freud. Freud. Yeah, porque yeah. en ese tiempo fue cuando empecé el grupo yo en 2011, que grababa un disco que se llama Evolución. So, en, ese, en ese disco andaban este, los otros muchachos, habían hecho su grupo que se llamaba La, la Tronarquía o La Jerarquía. Este. Uh, este, este so, so grabamos el disco de esa evolución y fue cuando, o sea, Alex wasn't part of that project. Y ya nomás se quedó así. Y le, y, y, hay, hay como que empezó el conflicto porque ahí es como que no lo defendí. Pero ya había hecho una cosa Arturo. Este. Y Arturo tenía poquito trabajando conmigo, también no tenía mucho de cuenta que él llegó y llegó bien tarde y ya estábamos practicando nosotros y este cabrón llegó todo jela, todo nervioso, haz de cuenta que llegas y lo primero que haces porque llegaste tarde, ¿no? se, se, sí, se atrasó sí, el vuelo, llegó, me llegó me como a las 10 de la noche y nos teníamos que ir como a las 12, 3 de la mañana algo así porque we're going to Nashville uh -huh. oh, este, y haz de cuenta que llega este güey todo nervioso y la chingada, güey tranquilo, quieres descansar, no, 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 vamos a darle, la chingada. y se llegó One, two, three. Empezó por otro, otro lado este güey y el, y el Arturo. ¡Ey, ay, <laughs> Y todos nos quedamos como que ah, güey. Todos eh. nos quedamos hasta yo, güey, me quedé like ¿Qué pedo? ¡Ah! Oh, es que está mal. Y me quedé, pues sí, uh, güey, pero espérate. ¡Aguanta! No, 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 es que está mal. Y cuando yo entré, yo sabía las pinches rolas. Y, y, güey, güey. Espérate, güey, acaba de llegar, güey, acaba de colgarse el bajo. No mames, güey. Este güey, ¿qué pedo, no? O sea. Y luego no era una rola que dices tú, este, aquí sí, por ejemplo, no una aventura. One, two, three, tarara, tarara. Era, No, era un. Tra, ra, ra, esa era. Exactamente. Es que no se me olvida, a ver si me acuerdo. Eh. Y entonces no era una canción muy común que traba así, tum, tum. era como que. Tum, tum. O sea, tenía sus parásitos <coughs> y yo me quedé así como. Sí, que, tenía esos Y como que lo hice ahorita porque también le dije, espérate, güey, pues cabrón, estás viendo cómo viene todo pinche nervioso yeah. y lo estás. Y como te digo, hay gente que lo trae, hay gente que no lo trae este este cabrón ahí, también ahí entra lo del click, pues entra lo del clic ¿eh? ahí entra lo del click, porque tú puedes, tú puedes estar muy cabrón para tu, pa tu instrumento tener muchos conocimientos haber tocado un chingo de géneros porque o sea te pueden decir güey ya tocaste norteño sax sí güey, mentiroso <risa> <risa> no este y, y por ejemplo ayer pero ayer dile Racho, por qué mentiroso güey es que dice Lechuga que lo engañé pues sí, a no, mí me, me preguntó oye we, ¿has tocado norteño engañó? sax sí como no le dije. Pero, pues norteños Sachs en mi rancho, los tigres del norte, pues. Sí, true story. ¿Sí? True story. ¿Sí? ¿Cuán, cuán, true story. Cuán, cuán. Ya, entonces... <laughs> pero haz pero, 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 de cuenta que esa se me salió más cabrón. Haz de cuenta que le dije, le encargué, ¿qué canciones? Le digo, aprendete tres las creo que era un ladrón de amor, mi ranchito y no sé cuál era la otra, ¿no? Sí, no me acuerdo ¿no? Y pues las traía macheteadas, pues <laughs> se echa el palomazo en las dos y pues chingón, ¿no? O no sé ya. si fue una o dos, ¿no? No, me no me acuerdo. Este, pues eso y oye, dije, ah, qué perrón, dirí chingón. Y hasta Junior te dijo, ey, güey. Uh -huh. Ese chingón O sea, Junior oh. era Mi bajista que se iba a salir Ah, oh, okay. Y este, le dice uh -huh. No, es chingón, güey Qué perro, ¿verdad? Este, y haz de cuenta Que llegamos Y ya cuando llega aquí, güey Pues nada que ver Con el pinche Norteño Sax, güey <laughs> Y luego le digo Oye, güey Pues a quién chingados Escuchabas Norteño Sax No, güey Pues a los tíos del norte Y a los príncipes De la música norteña y me quedé yo <laughs> Ay, Me quedé yo y así, güey que... le digo No ah, mames, güey ¿verdad? Pero dices tú... Dices tú... ¿Verdad? Y, pero tiene buen ojo, pues. Tiene buen ojo, pues. Pero... Pero... Mira, aquí más que nada... Aquí más que nada te voy a decir que... que, que sí es importante entender tu... Tu, 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 tu rol. Tu rol y, yeah. tu, y tu posición dentro del grupo. O sea... Sí. O sea... Aquí, güey... Lo fácil de este grupo... Que mucha gente va a decir... Ay, cabrón. Es que mucha gente se asusta, güey. dice, yeah. Es que cumbre es pinche grupo. Pero aquí es muy sencillo, güey. Aquí tú no estás... O sea... Hoy es el grupo como unidad... Pues sí, eso es un pinche grupazo, güey. ¿Verdad? Okay. Pero yo no estoy tocando el acordeón, güey. Yo estoy tocando bajo, yo esto, estoy cantando, güey. O sea, tu rol, es el, tu rol es el acordeón, tu rol es el bajo, este, el sax, batería. O sea, tú preocúpate por tu instrumento en Make a Click with Us. Es un yeah, complemento. Yeah, yeah. O sea, si ese complemento funciona y todos hacemos esto, pues el grupo se va a ir con madre, güey. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero tienes que entender ese proceso. Si no lo entiendes, güey, vas a sonar como cualquier otro pinche grupo peor, güey. Yeah, yeah, yeah. Esa es la realidad de las cosas pero este sí si me costó a este. yo creo que le costó un poquito más yo creo que ¿sí? hey, hey, como chico, no. pero todos cinco años pues ya son buenos ah. años para andar Ahorita y lo, entonces or, or, ahora or, radicas también aquí o, o en, sí, en Chicago mío, sí uh -huh. bueno pues en denial. Yeah. no lo escucho <laughs> muy bien just like you <laughs> tiene, tiene cinco años yendo y viniendo y hasta apenas dijo hasta ah. apenas, ah. apenas okay. dijo en la madre dice pues qué estoy haciendo Ya voy a traer a mi familia mejor Digo, te tardaste, güey. <laughs> no mames, güey. <laughs> digo, <laughs> no <you> mames. <laughs> can, oh, agarra no, agarra no, lo, lo que dice Lechuga, uh, este vive aquí en Chicago, pero es, I'm from LA, bro. Pues puedes decir lo mismo. A mí, a, a, a mí, ya no, a mí ya no me va a quedar otra, ya te digo, ya se me vence la licencia de, de California y vale mal. Your LA card is going to be. <laughs> uh, 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 sí, it's ahora it's gonna sí gonna es que ya me revoked, ya. Como dijo Freud, este, dijo eso, ¿verdad? Right? Was revoke your, uh, your LA card. Hey, pero fíjate Qué curioso, eh <laughs> They always talking shit eh? Y que han tenido abrigo Aquí ustedes varias veces, yeah. ¿no? Pero they always talking shit Pero, hey Ahora que va a empezar El 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 new movimiento Los Ángeles Sax Tour Yeah I said I wasn't yeah, a yeah, tour yeah. Without cumbre, right? Yeah, was, right? You know that was uh, my yes. next topic, wait Right, talk sí o no open, O sea, pero fíjate Fíjate, fíjate You're in the, of that Of course yeah, hey, I know you're estar, in tiene, it Tiene que estar papi, mijo Si no, no No, no si no está papi, no cuenta, mijo. Sí, ¿verdad? ¿eh? No se puede hacer el pedo. O sea, así es sencillo. Así es sencillo. We got, we got to bring it up. We ahora, sí, bring, we got to, ahora sí, a una pichela. Ahora sí, a ver, a ver, a Salud, Saludos, saludos, salud, salud, salud. salud, salud, salud. Pero to, we never answer your question. Yes es very important ir preparado mentalmente al estudio. Yo pienso que no debes para 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 terminar. No, es yeah. que yo pienso que ah. sí es muy importante ir preparado, pero <laughs> o sea, al final de cuentas if it doesn't if it when it suena it, it doesn't sound o no está bien, it yeah, yeah, doesn't yeah. it doesn't even matter mm -hmm. because yeah. you're going to have to correct it there, you're going to have to practice it there. Okay. That's that's my that's my uh, that's my answer to that. Perfecto. Yeah, yeah, that was just something that, uh, Ahora si earlier. me preguntaras qué pienso del nuevo género de sax y acordeón, pues mejor me reservo bueno, los es comentarios. Bueno, comentarios. No, no, es, uno de, es algo que yo te iba a, a comentar, a <laughs> ver qué era padre. la opinión, porque el género en, en, en general, pinche, eh. ¿Hablamos del LA Sax Tour o del, o del, uh, del GTA? We got those two. Okay. We're going to talk about both anyway. So este, El que quiera ir primero, we could do the tour, let's do the tour. Deja, first. deja agarro más valor. A ah, darle. dale, dole, dole. dale. Dole. Pero mm -hmm. pinches chug that motherfucker. Chug <laughs> that <laughs> shit. Por the Dodgers, chug it. Yeah. O sea, ya me la sentenciaron. Si no, si no, no, es no, es fan de los Dodgers. Yeah, exactly. ya, me la, ya me la sentenciaron porque agarramos una rachita de borrachitos, ¿sabes? Un okay. a poquito. Es justo innecesario a veces, bro. De repente sí, bro. Sí, ¿verdad? ¿eh? Porque, pues, ir a Acaba de decir aquí mi compa este, Mir del scheduling, güey. O sea, no hay tiempo ni para echar fiesta. No. Es justo necesario echar una pinche pedita de vez en cuando. Pero es que nosotros la estábamos agarrando muy a seguido ahí en el escenario. Fíjate, eso es lo curioso. Nosotros entre semana no pisteamos. Bueno, yo no, no sé, ni no, este menos. Este ni come. no hables por mí, es este, un este, morroso. Este, este ni come menos pistea. Yo, fíjate, yo si hubiera entrado antes a este género, le igual hecho me hubiera vuelto alcohólico, güey. A la madre. Ahora, ahora tenemos la culpa de nosotros, <laughs> Dijo la chingada. El que quiera así primero. Hay que hablar del tour, no, no. Vamos, con el tour porque para allá iba a ir I just found out about the tour, the LA tour. Cuando vino Brío at the beginning of uh, February, it was funny porque este yo yo paré de tomar for dry January, no había tomado y, and it was a week before my birthday, so I was like, you know what, I want to go see Brío. I, me voy a poner bien pedo, agarré mi botella, and I was right there. I started drinking and then i saw angel shout out to the guys and he's like hey bro we're going to do the l.a tour you know in july i'm like What? <laughs> I'm like, Holy shit. Es cumbre. Y ¿eh? yo like, Es cumbre y like yeah everybody. everybody, yeah, everybody huevos tiene like, que it. ser. Tiene que ser papi a huevos. ¿Cuándo empieza el tour? No eh, veo cómo se llama exactamente el tour porque es un este, paid adver digo, advertising. Sí sí, sí uh, yeah, huevo. Let's get it right. Este, creo que dijeron uh, 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 que en Chicago iban a llegar como en July. No, I, I, aquí tengo la, la, las fechas. La gente, o sea las fechas that's ya that's están, están y creo que los lugares también. Bueno, um, well, we start off in On April 5th, que es Dallas y Houston, el Sunday todavía está pe wow. pending este April 5th, mm -hmm. Y luego aquí llegamos. I think we're doing two two different este weekends. I think the first one is June 29th. We do Aurora, which I'm assuming es La Sierra. Yeah. yeah. I hope que pongan audio porque no vale pura madre. Pinche <laughs> este, My birthday weekend. Y y el, el, no, no, o sea, que los voy preparando mentalmente. El segundo es en Joliet. So I imagino que last time we did Joliet, I think it was with you. Right? Ah, was yeah. Oh, no, we no, did it. Eh, I radura. think it's going be Radura es oh, yeah. Hold on, you know what? I'll tell you right Ego now. I you a verga, you right now. <laughs> uh, Sex tour. ¿Y <laughs> uh, <sex tour. laughs> uh, cómo se llama el se ¿Es Ahorita este te, este te voy a decir. Okay. Se llama. Ya, yeah, we're to do Erradura. Erradura? Okay. ¿Qué okay. es, yeah. Yeah. es que, uh, Lo estoy viendo, a ver. June 30 20, 30, so the 29 uh, and the 30. Uh, I guess we're doing, hold on, aquí de una vez te digo. Ya es la Sierra, la Sierra de so la en la was a bad event you guys put us in. Yeah, so do so cool. that one. Me acuerdo que fue en octubre del 2018. ¿Eran en octubre? Bro? Sí, octubre. Eran de los últimos entonces ahí sí. En, uh, sí, sí, se me hace yeah. sí que fue la última y tuviste un mega evento con Everybody, loco is I remember it was a event. Yeah, no was, sé cómo les no diría a ustedes cuidar uh, con, 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 con the, the winnings, pero sí estaba se miraba chingón. It was a good event, bro. So, ¿cómo se llama good el pinche.? Es que yo para mí sigue siendo el pinche movimiento norteño de Los Ángeles. So I'm stuck with that. Uh, se it's, llama it's Movimiento Sax Los Ángeles. Sí, era algo con movimiento los. Movimiento Sax yeah. Los Ángeles. Este está uh, mi comadre, Freud Spite, con su contragolpe. <laughs> <laughs> Está uh, privilegio este, y brío norteño. Oh, okay. So uh, basically, es un, es un tour que, que, que se animó Viva tu música. Este mm -hmm. Iván Fernández y el Vinci, el, el, el MIA de Ericsson, que nunca contesta. Oh, Este, wow, este, wow. este uh, se el animaron a, a comprarnos este, 30 dates, bro, nationwide. Oh, nice. okay. So we're going to be doing 30 dates nationwide con todo el cuadro. Este, I'm excited porque, pues, este, it kind of gives me a taste of having my buddies along, you know? Yeah, yeah. How o sea, I have my own? family, which are my guys, Correct. you know, que siempre son los que están conmigo, pero then I have my, my friends. Your friends. You the know? ones you bullshit with. Yeah, the ones I can bullshit <laughs> no se van a agüitar, porque es, es, como, es lo que te decía hace rato, o sea, con ellos puedo llevarme pesado y no se agüitan, ya saben cómo soy. Sí. Y ellos igual, es lo que les digo, o sea, tengan mi confianza, no se agüiten, no, no lloren si... Sí, 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 les hablo un poquito fuerte. Because, porque de repente, de repente, one día I'm, oh, I'm super nice, ay, muchas gracias. De repente el día que. Pero no un humor y, yeah. y y y hablo un poquito más fuerte de que like, ay ¿por qué me gritó güey Sí sí güey <laughs> bueno. ese güey así habla güey no te preocupes no le hagas caso güey So you guys are starting in Texas y luego se van a ir uh, a a otras ciudades. Well, are you going to be, the East Coast o no, ¿We're doing I mean I can I can tell you the whole cities you're right down? doing now. nationwide, right? Let me yeah, let me let me uh, let me let me tell you where para para planear going. a ver si seguirlos con so, ustedes So de arriba yeah. para abajo empezando April 5, pero van a ser por ejemplo one week in April o one week in May, one June, two in July, three, four in August, and one in October, because on those weekends. Okay. On este, we're starting in Dallas, uh, Houston, Reno, Nevada, Las Vegas, Minneapolis, Aurora, Juliet, Phoenix, Wichita, Oklahoma City, Kansas City, Nashville, Atlanta, Jacksonville, Florida. regresamos a otra vez acá a Milwaukee. Ahí vamos a estar en el The Rave, Eagles, Paloma. Oh, nice. Uh, yeah, luego, we're in yeah. Belvedere the next day, which is August 10th en el Apollo Dude, these guys este... are going to go wild. Oh, these guys, yeah. sorry <laughs> mega peda the then, then we do La Boom uh, <laughs> the next day on Sunday. Hey, then yeah. we do Greeley, este, Denver, Grand Junction. Then we go to California. La Boom is in Indianapolis, ¿verdad? Yeah. No, 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 en Columbus, Ohio. 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 Y luego, la penúltima semana, que es la última de, de agosto, We do Dixon California, which is in Buena Plaza. We do uh, El Monte California, which would be Florentine Gardens okay. con Freddy, este y luego Bakersfield el domingo en el Rancho el Palomino. And then we have the last three dates, which will be in Texas que están to be determined. The, okay. So that's that's where the, the, the tour is taking us. ¿Y ¿Hay mucha gente allí en Jacksonville, Florida? Un sabes qué, bro hay un chingo de paisanada por todo el país. Mm -hmm. Yo los únicos estados que yo no he visitado con con con, con cumbre ha sido Idaho. Este... Montana North and South Dakota I don't know haven't where. been to those okay. Esos son los uh, que nunca uh, he pasado ¿Canada, José hay un chingo de países de membro? Me imagino que sí pero nunca nos ha tocado como por ejemplo like, like it's, it's weird ahí. no? like <laughs> when you say California <laughs> oh, dices tú cuando <laughs> dices that's California casi el SACS <laughs> funciona en ciertas áreas like. mm. funciona en Concord San José uh, yeah. Texan Este... pero like areas like Sacramento San Francisco shit like that doesn't work Este... or okay. like I think to Seattle I've only been once Okay. con Cumbre or twice about, no twice este one of them was for a radio event we were like uh, doing radio nationwide este ah uh, and the other one was un bon evento que estuvo más o menos ellos. pero other than that, o sea so, it's muy está muy es muy territorial en la música de Saxa ya it's crazy the, the the states that you know and mention right now los que no has, no ha sido con Cumbre I think that's witness protection, uh, states, bro. You know, I use them to say, "Se van a oír todos los cabrones que, que se, you know." Well, so they ready. bro. Well, they start. Oh, John, well, John Dutton, in Montana. Are you? We, yes. don't, yeah. we, don't, we <laughs> don't want. We don't want your kind here, boy. <laughs> yeah, those those yeah. twins and <laughs> <are Yeah. not, laughs> yeah. <that> gave up <laughs> in the Chapel. Yes, they live in like some shit. Take to the train, it's like train <laughs> station. <laughs> so he's So, like, you want to come down here? Shit, we don't want you down here. Yeah. yeah. So and I. We don't like your kind around here, boy. I know you're on the road pero siempre andan movidos but is um, it been a bit to be on a tour tour like a tour like that? Pues es que para nosotros O oh, es casi igual while just nosotros being es on the road mismo. all the time. Sí, ¿verdad? Para nosotros es lo mismo. O sea, uh, quiero ver cómo se va a adaptar este, por ejemplo, a uh, brillo o privilegio. Okay. You ¿No? Know? Porque okay. este, they haven't been Para, or para you... mí ha sido más fácil o sea, ya ahorita, ¿verdad? Porque, porque the guys que están conmigo they know what the, what the, is. What the work is. They, they know that that, that. It requires traveling and it requires touring. ¿entiendes? Por ejemplo, en el caso de ellos y you no know, traen buen cuadros son buenos grupos. Si if, if there's a guaranteed pay, un contrato de depósitos, salen. And they come and they do go here, pero quiero okay. quiero ver. I mean, yo creo que les yo creo que sí van a aguantar porque no va a ser la like every weekend. So it's like it would be the same como que si salen a un a, una, a un fin de semana a una Chicago. Vez al vez, kind of thing. So that's yeah. going to be so I think it's going to be fine. Pero te refieres como cuando dices eso eh, era algo que te iba a preguntar earlier. Cuando los músicos no aguantan también es parte porque cuando hay un bad weekend financially is that what you mean too es, es que todo depende. I mean, I'm not going to say I pay well because sometimes no más no hay. Right. Yeah. ¿Entiendes? And it's like a veces muchas veces me ha tocado poner de la bolsa a lot of times. A veces es like sometimes I'm just that At a point where it's like fuck you know and I'm like I'll squeeze you know whatever the fuck there is and hey guys you know what I wanted me you know esto es lo que okay uh -huh. you know pero trato de ser consciente de 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 si de sabes que pues están partiendo la madre güey también no hay que ser culeros uh -huh. porque yo sé que hay mucha gente que sí es muy pinche culera y, y primero ellos y lo y luego lo demás yeah y en este negocio es like bro you this is a business bro so you got people that are depending on this for or for, for as, a, as a work, y de repente dejan otras cosas por estar aquí, y decir, ay, güey, te van 400 bolas, güey. O sea, no mames, también. Yeah, yeah. ¿Me entiendes? O hay gente que anda como en grupos buenos, you know, like, you'd be surprised of the, of the pay they get. Like, hace poquito me di cuenta que... que and, and, I'll, and I'll tell you guys later. Remind me of it. Hmm? They just fired somebody very important in our genre. Okay. A very important, uh, like, personality. You know, and I heard what they were paying him weekly, bro, and I was like, holy shit, are you fucking kidding me? Uh, and he got fired. He got fired for something really stupid. I guess they just wanted to get rid of him. Yeah, any excuse. And this is, we're talking about somebody very important in our genre. Yeah, yeah. Norteño sex genre. Yes. I want to know. Yeah, I'll tell you off the record later. Yeah, but we gotta hurry up. I was like, holy shit, when I heard, look at the I was like, oh shit. That is crazy. And then he still got fired. It's like, when I tell you, you won't, you won't even believe me, dude. I was like, when I when I heard it, I was like, oh, damn. But you think this person is is blacklisted in the genre just for no, 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 just sometimes it gets to a point where maybe you're just not needed and, uh, and it's a stupid excuse is babastarte yeah. when you are and it's best to just cut you off a lot of people do that uh -huh. i've seen it happen so many times yeah. you know I, 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 uh, a friend of mine you know Tamin like a couple of months ago got fired you know after like 30 year career with a band oh shit and it's like it's like if he was nothing and you know, it's like maybe it was his fault they fired him mm -hmm. after many warnings but it's like just the way they expressed it it was like ¡Holy shit! Like, really, yeah. like, you just... It's cutthroat business. Yeah, right? but sometimes it's like, you know, a lot of people invest time. You know, fíjate, yo en mi caso, yo quisiera que no se me fuera nadie, güey, y se me van. Sí. You know, sometimes because, you know, it just, it's just, it's their time or, or, simple y sencillamente, you know, este, yo pienso que aquí en el grupo, yo creo que si acaso he corrido, yo creo dos o tres personas de 24 años. Mm -hmm. Así. Que tú has... Que, que yo he has corrido. Heard. Yeah. O sea, desapopan. Pero, pero, <risa> <risa> pero este, no, 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 No no. A él, Libby sí lo llevamos al train station, ¿no? <laughs> uh, literalmente. Este, pero, um, pero, este, yo te digo a veces a mí, mi caso mío es que a veces people just leave, you know, it's, it's just it's, it doesn't work for them, it's not for them, in, and it, hey, it you're used to that part of that, that, o sea, esa parte de del negocio, the, the music business, you're you're used to it, right? When people leave, yeah, you know, bro, you have to understand it. Uh, I'm not used to it. Okay. I'm not used to it porque no te acostumbras de repente estar en una posición donde el grupo suena very solid and it's sounding really good, you know, y de repente yeah, somebody's like, hey, ¿sabes qué primo? <laughs> Mm -hmm. yeah, boy. Not gonna happen. Like, like, wait a minute. Why? 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 Where are you going? Like I just had sex with you right now. And I <laughs> like how we're <laughs> sounding. I like this relationship we're having, and I got this third date. That's and I'm gonna take answer, you to this bro. great restaurant, and right? I'm gonna wine and dine you, and you're leaving me. No, it, it, just, it just happens, bro. <laughs> it, uh, you're not. You're never. You're never. I mean, you expect it cuando te lo dicen, so you start preparing mentally for it, and you're like, okay, se van a ir. so it's giving you kind of leverage to say you know por ejemplo en el otro el, en el caso pasado ya sí me sí me agüité like cuando salieron Pablo y Luis porque okay. por ejemplo Luis tenía 19 años contró con nosotros o sea, le agarramos mucho cariño a nosotros uh -huh. mucho cariño duró cuatro años aquí con nosotros Luisillo y es okay, de, <coughs> de cuenta que el papá. ya es de cuenta que sabía there was no problems pero era cheo so yo lo, yo lo yo lo trataba como que si fuera mi hijo en everything y y cuando yo me llegó el chisme me me, me llegó el chisme porque pues a veces you, you talk too much He, he me llegó, hey, did you know you guys are leaving? I'm like, this is like a year and a half before it happened. God. And I'm oh, like, oh, shit. really? A you know, and, and, and it's like, the yeah, worst well, way to we get heard. the news. <laughs> and I'm like, hey, hey. Este, so I heard you guys are leaving. He said, whoa, well, no. He said, eventually we will. They go, what do you mean? Well, huh. oh, I heard that you guys are starting to know. He said, we've been talking about it. He said, I mean, eventually we want to do our own project, this and that. Le digo, pero ¿cuándo? No, bro, dice, we just talked about it who told you. This? Le digo, desde el matter. le digo, just be careful, con quién hablan o a quién le comentan cosas porque la gente distorsiona las cosas. No, nah, bro, dice, no te vamos a hacer eso. Le digo, y se van a ir los dos. Le digo, mira, los dos son unos músicos. Le digo, el día que se vayan, nomás avísenme para prepararme. Le digo, porque está bien cabrón. Le digo, reemplazar a un músico, imagínate reemplazar dos y del calibre de ustedes, está cabrón. Uh, yeah. sí. so Así quedó. Y it ran for a year. It ran for a year and two months and nothing. Cuando yo me di cuenta ya que Evo Freireos, se me iba un ingeniero que, que, que les, se les puso dedo, les dije, y allá sí se iba, ya no iba a regresar. So, la muñeca. So le hace, la muñeca <laughs> le hace... <La> muñeca. <laughs> le, hace le hace... Oiga, lechuga, pues yo le quería decir algo, usted se porta chido con todos y, y, y se me hace culero que, que, que no se sabía que ya se van a ir estos güeyes. Le digo, oh, no, sí, sí sabía. No, no, pero es que ya se van a ir. ¿Cómo que ya se van a ir? Sí, ya están grabando ya tienen su pedo. Es y que en ese yo tiempo, me voy con ellos. Y, en ese <laughs> tiempo, y, y fíjate cómo fue que me cayó ya el, el 20, ¿no? Emir estaba en México atorado, atorado like dos semanas, tres semanas. ¿Cuánto duró atorado? Dos ahí? meses. ¿Dos meses? <laughs> ¿Dos, meses? Los dos meses atorado en, en México porque se le, visa, la, ¿eh? se le venció oh. la visa de trabajo y se tardó un poquito el proceso oh. Oh, yeah, y la visa yeah. de turista. Entonces nos estuvo ayudando Mico. Y eventualmente empezó el grupo allá con ellos so Mico de repente estaba chingui chingui aquí <laughs> estaba chingui chingui aquí la Micaela este cuñado de mi compa este <laughs> Inside joke, pues bueno. inside joke. No, puro pedo, pero <risa> este <risa> ¿Qué madón primo. ¿Qué madón? No, no, no. Bueno, sal saludote para pa mi compa el Mico pedo. hasta LA. El, el, bueno, a, a rato hablamos de eso. Le hace le, le hace, le hace, le hace, ¿no? Dice hasta, pues ya Mico también sabe ir con ellos. Yo me quedé, Mico. Ya chinga chingase, cabrón, les va a durar. Me yo le di tres meses aguanto un mes <risa> 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 <¿verdad>? <risa> pues este le digo ese me aguanta tres meses le digo no mames le digo neta dice sí dice sí, ya están preparando mico por eso andaba en Texas. le dije ah ok soy ya le hablo mico y le digo oh, yeah. le digo oye güey este ¿so, ¿cuándo me ibas a decir que que, que si iban a ir mis guys y que te vas a ir con ellos what are you talking about lechuga le digo dude le digo, don't ex, don't digo le digo, me. le digo, bro, le digo, le digo, nah, I don't know what you're talking about, le digo, bro, le digo, si yo sé que estabas en Texas, estaban grabando, bro, le digo, ya, ya los echaron de cabeza, ah, bro, es que no es mi responsabilidad, este, I don't know what you're talking about, le digo, mira, güey, yo ya sabía que se iban a ir, güey, le digo, I was just expecting you as my friend, to tell, quote, to tell me, bro, le uh -huh. digo, as, 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 como una cortesía, ¿sabes qué, güey, güey, ¿sabes qué? Porque estaba chingui chingui que se quería quedar aquí con nosotros, ¿sabes? Bien, ¿Te acuerdas? Quería quitarle, dice, no, dice yo, quitarle yo, estoy más movie. joven, yo puedo tocar. Y, y sí canta bien el güey, o sea, hace unas segundas, ¿verdad? Y habla el güey la chingada. Y pues, está chiquillo. Es de cariboy, pues. Es cariboy, ¿verdad? Uh -huh. se so, hace cuenta que quería quitarle el charma. No, ya que se queda, yo me quedo. Pero de repente, Hitch está chingando, <laughs> ya no ya no estaba nagging y pues yo en mi cabeza dije bueno me agarró el pedo no dije no pues lo que pasa es que ya se ve acoplado con aquellos güey so, dije no pues para qué me va a quedar si ya se van a ir ¿verdad? Sí, solo cuenta que ya le digo hey güey pues como cortesía como compa le digo pues esperaba y you no know, a y le digo no te preocupes yo ya sabía que se sí, iban güey digo nomás que no sabía que no podía contar contigo en que me dijeras le digo sí le digo ya sé que se van le digo oh wow es que bro pues me invitaron le digo bro si me hubieras dicho yo te hubiera dicho hey güey dale para adelante cabrón qué chingón Uh -huh. Porque aquí no hay un espacio para ti, güey. ¿Y you know? yeah, yeah. no? Te va a no hay un afectar, espacio, güey. O sea, nada, no te nada. voy a dejar aquí, güey. Sí. <laughs> digo, pero qué bueno, qué bueno saber que no puedo contar contigo, güey. Así. ¿Verdad? Yeah. Y ya, y así quedó la conversación, ¿verdad? <laughs> este... Y haz de cuenta que una vez después vino unos ayudos. o oh, cuando se hizo la visa de trabajo, ¿no? Te voy a fue una semana, vino unos ayudó. Y ya esto le está diciendo, no, ¿cómo te decía, primo? ¿El mico? Um... Diga, no, qué 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 qué. No, que que estaba <laughs> perrón el primo, pero no había grabado las canciones el primazo. No, 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 eso no, que, que te chorreabas con no, ellos. No, que se chorreaba uno con ellos. Ah, sí. Con que que ellos iban a qué, qué, algo así. With all the dudes con sea, dijo que O sea, él he, he, he was just talking a little bit too much, bro. O sea, los otros chavos ni en cuenta, I mean, siempre, o sea, there's been a good relationship, bro. We're, were friends, you know? Este, pero he was the one that was talking more. Like just talking too much, y fue el primero que se salió. Ah, qué cuñado. Wow. Y yeah. we were like what the fuck happened? You know, it like what the fuck happened? And we like y los este ve que le dice el otro primo, we're ready to see you on Sunday, Y ya sabíamos que no estaba ahí, güey. Lo veo el sábado primo y no, pues. primo, lo veo el sábado. No, ya no ando con Alverso. No primo. reply. Ah, no, oh, ¿sí, sí, sí, le mandó. No, I was like, hey, "I'll see you eh, el sábado, bro, ya no estoy con Alverso." Y ya pues le dije, "¿Qué pasó con él?" con el qué pre el dream team con oh, el dream team okay. es que él así lo decía o sea él es el he was doing mucho de tak yeah 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 pero yo ya lo conozco i know cómo es. is so I was like you know you market because it's like sometimes it's like don't talk too much but just do yeah, it yeah, yeah, y yeah. él les había dicho que hoy este güey les va a durar tres meses les dura un mes güey wow. o sea les dura un mes güey Veles de a este cabrón le digo, that, a think es la that, 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 that. persona más, la digo a la manera que ustedes quieren hacer las cosas y que las están haciendo porque creo think tienen buenos números numbers on social en the on the social media, uh, social platforms and, and that, yeah. I mean they're doing pretty good, you know? Este number wise and on paper everything looks good. Correct. Los eventos pues este la única vez que los he visto yo es con nosotros. Sé que han publicado muy buenos eventos, no sé cómo les está yendo like in the other places como, como nos va a nosotros, ¿era? ¿sí? Mm -hmm. Yo creo que a veces todos publicamos nomás las buenas, ¿no? Can't este pero 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 andan jalando, andan andan bien, o sea, Visto que andan muy bien y, y, y ojalá que les vaya bien chingón, la neta. Sí, sí, sí. Y no como les dije yo cuando se fueron, le dije, pues ojalá que les vaya bien chingón, le digo, pues para que no vengan a volver a valer madre aquí conmigo. <laughs> y uno, porque si alguien se va de, de tu proyecto, es porque pues piensa a lo mejor de repente que, que anda valiendo madre y, y, y que va a hacer otras cosas. Y si, y, y si ese es el caso, qué bueno, me, me, darí, me daría gusto verlos triunfar. Uh -huh. Y really I really wish que les vaya bien chingón, güey, la neta. Yeah. Yo sí, eso se los deseo, así. Bueno. Un buen pedo. Pero este, pero en el caso de Mico pues si sí nos dimos cuenta, así cuando se fueron los morros y sí me aguité porque, porque no hallaba baterista, o sea, de cuenta que cuando cómo llegó usted? ahí le ¿quién lo llevó también usted, ¿no? Recuerdo que lo llevó George, oiga, tan compa, tráigaselo, calé. And I'm like, a little a little bit of, a a uh, uh, you have to kind of, uh, you know, uh, como ¿cómo si se dice? Soften off the curves a bit, you know, kind okay. of, you know? Pero dije, no, este morro fácil, ¿verdad? Se agarra fácil este morro, tiene un, yeah. tiene buen pitido y tiene un chingo de potencial. You know, like I said, you know, I pensé que se iba a tardar un poquito más el proceso. You know, con él también, pero he been really quick and he's very he's very good. He's very good no más, yeah. you know. It, it's what's uh, what's crazy when I'm taking away from all of this is that este mucha de las conexiones entre la musicada, right, not just, not just you guys cumbre, pero entre la musicada It is it's all by word of mouth. Mm. So I think that's really important for you yeah, guys yeah. to network, 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 network. Yes. Y, y hablar con gente para que vean que, hey, man, you know, tu, tu trabajo demuestra que la gente está... They're listening to you. It's it's kind of cool how I'm just listening. Que, que todos los pinches nombres. Because I would have fucking lost it like a third on the line. Like, what's this guy's name? I, I can barely reckon, <laughs> remember. Y no te creas, bro, o sea, de repente a mí me, me trato de... Ahí donde ahorita está el... Por ejemplo, cuando vengo aquí con ustedes, o de repente ahora con ellos, o sea, que they're from the area. So they know people, so yeah. hey, ¿qué onda con un so de yeah. network porque yeah. conocen a la raza? o de repente ahora que estamos haciendo, o sea, I think everything is kind of like, como un, uh, un, un como cómo se dice una bendición en disfraz, ¿no? Este Blessing in the Skies. Ahorita yeah. lo del estudio, ¿verdad? Porque pasó lo, del, lo de mi estudio, so I had to show up to TLS to use the studio. So you see everybody on. there. Yeah, o yeah. de repente ahorita que mi cuñado now he's there as a producer, you know, so he kind of has the scoop yeah. of what's going on. So todo eso te da y le dije el otro día, le digo, ¿sabes que voy a empezar a venir? Yo creo que una vez cada dos semanas o una vez a la semana. You kind know, of just to give FaceTime, bro, para que la gente, you que know, ubique. you're yeah, approachable. Porque de repente yeah. a veces, you know, people won't approach you, you know, because they have a certain expectation. Oh, he's probably a dick. Yeah. Which most of the times, you know, a veces they say, No, you know, when I consider myself, you know, a veces I'm a little bit too blunt, like yeah. too straight out. Okay. You know? claridoso, claridoso, y, y a veces, I, I guess, I, I, I don't filter it before I let it go. And de repente, a lot of people. You don't have that. But I don't think I'm a. I do not know I. I, I no, I'm not. I'm not a. i am not i am not I mean, I could come around to be an asshole, you know, but, you know. Ya se me salido, Everyone tú, smiled me when you said that. <laughs> no, no, <laughs> no, no, I'm an asshole because I'm. It's like I told you, bro. It's like, ask I them, get they, it, they're not yeah. afraid of me, bro. Yeah. Which yeah. is exactly yeah. my my. It's my what right? you want. Right? Yeah. It's like, dude, yo quiero que se sientan con la confianza de que. De, eh, sí, digo, que te cotorreo. Sea, en, co, yeah. en cotorreo, en cotorreo, sí, en cotorreo. En porque, güey, eso tampoco no, o sea, hay un punto donde dices tú al tú por tú, ¿no? De repente dejar a gente de, güey, one of my staff guys, you know, this weekend. Oh shit. Oh, es que no anda a gusto. Le digo, ah, bueno. <laughs> ah, bueno, le digo, pues ¿El descorrido? este. Pues, ni modo, pues si no anda a gusto. el descorrido pues, pues, corrido. Corrido si de la, la Sierra. Este, Hasta la you know, then we're good, you know. Este, go for it, bro. Yeah. You know, I mean, it's like. The door's right a, there. a huevo yeah. ni el zapato, Exacto. Como. Así es. Pero Exacto. a veces, yo pienso que a veces, a veces la gente se desubica y alucina <laughs> y de repente les cae una ofertita por otro lado y piensan que, que va a ser mejor que aquí. Y ya cuando la agarran en serio y ven que ya es en serio. Yeah, yeah. It's like, oh shit! Well, wait a minute, I'm <laughs> fucking this up, and and they just flaked on me. Yep. Yeah, I'd rather be honest, bro, straight out, than than to bullshit and 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 not come through. And not come through. Bro. Yeah, that's just me. Iko como con ellos, like, you see them joking, doing their faces, why? Because they're not afraid of me, bro. Yeah, 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 they know yeah. I'm gonna see this shit on video when it's come out. <laughs> <laughs> I'm gonna see their face, even if I'm not seeing. I'm gonna see their faces anyway. Yeah, so it's yeah, like, bro, Así. Uh -huh. <laughs> so So it's like. It's it's but <laughs> it, 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 it is what it is. It, it has to be. Tiene que ver una relación, güey, en el. In el por, por ejemplo, ustedes. Es parte you know? de la química, wey. Si ustedes yeah. like you look serious, you you don't talk too much, you know. Yeah. But you're here for a reason, oh, and yeah. they they accept you here for a reason, you know. Yeah, yeah. Este, unless they're just using you because you're a very talented designer. <laughs> and it, goes ways, right? it goes both ways, man. Both ways. I'm fucking with you, bro. Este, pero pero I see you guys. You were here last time too, right? Pero no, el otro chavo sí, sí, ¿no? El otro, el otro sí, chavo sí so, sí. so it's like you have your crew of people. Of course. Y yeah. yeah, you can yeah, depend yeah. the on them. Like with them, I know I can depend the on them, bro. Yeah. Este, Y se han puesto las pinches. O sea, para mí, este cuadro que traigo, se han puesto los pinches guantes bien machine En varias cosas, no nomás en musicalmente. Yeah. And they're young, bro. Es, I mean, esa parte también es muy este, impresionante. Es, eso, eso es lo que le debería dar miedo a muchas personas. Totalmente, güey. Muchas personas porque están muy jóvenes y, y, y si supieran. Lo que, o sea, yo como los veo aquí a cinco, y fíjate, a uno le estoy poniendo un año. Sí. ¿Me entiendes? Este, porque veo el potencial. Los otros, o sea, yo me pongo a pensar, puta madre, 20 años. Imagínate cuando tenga la edad que tiene este Toño, que andaba aquí, uh, que ya tenía 30 en ese tiempo. ¿Cuántos años ahorita tengo? ¿34? Tiene? ¿30 y tantos. Sí, si no, no, tiene 10 años menos que yo imagínate so, cuando tenga 30 años este cabrón ya no, pues este, es ya, toca master, lo, este ya toca lo que, lo que, lo que tocaban los demás lo que más, o sea imagínate dejaron, cuando ¿no? tenga la edad de, 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 de un vato tan creativo y y like y con like, la experiencia este sí. well, like, yes. well, like, a, like I said like a double edged sword because they are young They can go another way, but la misa vez, they are young, whereas, like, man, the experience that it's, they're getting it's, now. It's, it's, it's a risk, bro. It's yeah. a risk. It's a risk. But so pero, it's up to them to kind of take it where, like, well, I'm going to learn from this and just become what pero, you pero, have the potential, or I can just, you know, not listen. Te voy, te voy a contestar eso bien sencillo. Yo pienso que aquí y todos aquí, yo pienso que lo más importante aquí en el grupo. más que venir y decir, "Oh, I'm a badass", because I would like to have, I would fucking love to have badasses, bro. Así no batallaría y you'd have a dream team, yeah. O sea, "Qué chingón", no, decir, "Ay, wey, pinches músicas, porque los he traído, sí. juntos a todos." ¿Me entiendes? Pero por ejemplo, aquí lo más importante es esto. Lo primero es esto, es, el, es la relación que vas a crear dentro del ambiente. O sea, da da, da 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 your your, ¿cómo te dije? La tu actitud. La actitud que tú traigas aquí, uh -huh. este, la energía, tu compañerismo. Mm. Eso es lo que aquí te va a mantener, porque si caes gordo o si alguien no te quiere, en es like four or five different people que no te quieren, güey, mm. then there's a problem. Red yeah. Yeah. Red exactly. Red exactly. Red so there has to be yeah. like you guys, you know, yeah. uh, un, un ¿Cómo se dice? Uh, camaraderie. Yeah, este, yeah. tiene que ver eso primero que nada, y es, 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 es el aguantar la carrilla. Y lo segundo, este, básicamente es, you know este, entender, you know, este, entender este, el proceso de The, what you're doing, where you have to be. And and it's like, it's not like if to start off, I'm like, hey, este, you play a chord? A ver, I want you to create this. No, bro, it's like, it's already there. Sácame estas rolas, tocalas, y de ahí vamos creando para adelante. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? O sea, it's already written there, it's already yep. recorded. Play it how it is. You know, when you learn them, when you master them a tu, a tu manera, Entonces. dale. Yeah. I don't have a problem. I've never had a problem with people being creative on stage, bro, al contrario. Because, you know, Tu trabajo como, 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 por ejemplo ustedes, ¿verdad? ¿eh? Que empezaron el WACPAD, How long ago? Uh, three, years be, ago. three years ago. Three years ago. Okay. Yeah. I'm assuming that the, the the tools and the stuff that you guys have added, you know, is not the same stuff that you guys started with, right? Correct. Correct. Oh, you yeah. know? Entonces, ybrasta, entonces, and pero, 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 por ejemplo aquí quién <laughs> es el que <laughs> dirige, en este caso. Uh, yo. Okay. Entonces tú tienes que tener la capacidad de decir, okay, he's here because he can give me this. Right. and you take from him a bit for the, for the team. Yeah. he's here because you take a bit from him. So to me, my job as a, as a, as a, as a leader, is okay. Ya estás preparado, a ver, Give me something. Show me what you can Okay, you start taking. So you have to be intelligent enough to take, you know, bits from here and there and there and there. Unless you're like, oh shit, but as and that starts creating an essence, and that starts creating a new style, that starts innovating. ¿Y yeah. you no know, i mean? Ahorita mi, mi, mi jale me ha costado un chingo mantener el. el just the, 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 the line where it's at, the bar, que no de para abajo. You know? okay, sí, sí. Ahorita, sí, es sí, es no. es, 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 ahorita mi jale es, este, es un este. just to keep the standard. Correcto. Yeah, right. been me ha costado poquito porque, pues como te digo, van desarrollando y van entendiendo. O sea, arriba del escenario ya lo entienden. En el estudio, ahí vamos, poco a right. poco. You know? Pero as long as I keep that line and it's like, ok, ¿sabes qué está pasable y suena a cumbre? Fuck it, right. you know, we're good. Bueno Pero de que ahí dice, adelante, que dice, you have to. Like it, suena cumbre. O sea, tienes tu estilo exactly. de. You know what you want. You group sound exactly. Con eso voy. I'll transition to, lo que está ahorita con Orteño Sacks, este, the new style, I guess, como, como habías mencionado este, anteriormente. What do you think of that going on? We we had a conversation about that last night, like for for an hour. Okay. A ver, ask them, they're the young kids. They're the young kids porque es, es un que young, young son Ellos son lo lo los lo que lo entienden. Like, por ejemplo, el otro día yo ni no sabía que había un bato que se llamaba Javi. <laughs> oh, sí. Yo uh, oh, uh, no uh, sabía, bro. Uh, oh, I no, I swear to god, bro. I had no I idea. Solo estaban cantando era eso ¿cómo es la canción? una nadie, Y estaban haciendo were making fun of me. I'm like, what the fuck are you singing, bro? Wow. Yeah, it's like, oh el Javi primo. I'm like, what the fuck is Javi? Yeah. No, no, it's because he can't. So then, then he shows me, like, for example, like, you know. like iso nawam las que le gustan a su mamá o se llama se llama mama oh, sí. oh, sí, uh, mouse playlist no yeah. más playlist Fuck and then you interest. hear me like oh shit you know he sings he can sing yeah he, he can sing, sing. what I, i mean he's, i get uh, it he's his, fitting in you know to his, his, the, to the his, uh, thing yeah. his brother so, also sings so, too man it's, like it's, i said a, i have no idea yo no más ahorita sé que es el <laughs> javi este yo había oído de peso pluma mi mi nieto ahorita es like endiosado con peso pluma este el hijo de Joel güey sí sí sí, so, sí está endiosado con, con, con peso pluma es so, like he wants to meet peso pluma that's his sí. right now So ahí like, oh, like oh my god traga tierra no pero es like, que cada quien no son las generaciones doctor. ahorita no, este, no 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 agarro la onda de, de norteño sax some some sombreros that they're wearing right now <laughs> fucking weird as fuck, dude. Oh yeah. It's like a top hat. It's Like a top hat, but like a short one. brim. Oh, is that the nah. stupid? Uh, uh, a that? Bro. That ain't no. That ain't no That's fucking Cali, Cali bro. bro. That ain't <laughs> that ain't hey, wears them, right? Those big ones. No, he doesn't He doesn't wear. He doesn't wear. He doesn't wear. He doesn't He doesn't wear. He does He doesn't wear. pinche does Bro, He doesn't wear you got one anyways those uh, fucking talk uh, uh, rounds that started in Cali he just don't want to uh, accept it I'm uh, uh, hmm. uh, yeah. si ah, ah, from, from Cali, Cali? and that's just a new shit si, it's a cico, new shit okay it's a new shit but ah, in Cali no, no, started no, no, yeah, no, we, there ain't no fucking Cali shit fuck that nigga go on TikTok and look up fucking Cali call it's more if you keep with yeah, your fucking mother I'll revoke myself no, no, from LA oh oh shit hey man for once fuck Es que Kevin music, music, music wise, bro, yo te voy a platicar mi perro. Pero, oh, los ver, morros, sí, sí, okay. los morros, sí, sí. A ver, ustedes que están en, you know, pero morritos, que, a ver, ¿qué piensan de lo nuevo? Estamos ¿Qué estamos que como tenemos? ¿Cómo primos del este? Yeah, para allá iba. Okay. O sea, like, ¿qué hay primos del este? Uh, ¿Renda real? Renda, o sea, uh, yeah, la Pósima. Yeah, la, like, la próxima. Ok, ¿qué estás <laughs> No, no los primos. No. Pero, pero, ok, Jodan, jodan, hold, on, hold on. ¿Why aren't you interested? Pues no sé, güey, nomás... No me, no, te talk, pues no me llama la atención. You don't have to talk about pero ¿por qué? no me llama la atención. Musicalmente... Musicalmente... Es que no, es lo no que es. Take... Es que es la bronca. Estás preguntando a un músico, güey. Sí, güey, pero, yeah. pero los músicos están tocando esto, güey. Fíjate lo que... tú estabas ahí ayer, güey. Ahorita te voy, <laughs> te voy a decir. <laughs> ¿Usted? Uh -huh. um, se me hace pues como different. I mean, different Como se ha hecho antes en forma de que... Como se me hace un corrido. I mean... Norteño like sax tumba. Yeah. Pero it doesn't like, I feel like it doesn't run. So pero, really? I mean, the, the new crowd likes it. I mean, you know, it's different. So. For, uh, nah, honestly, for me, it's like, I feel like it's the same thing. Y lo mismo que estaba hablando con él unos temas que we're talking about que a veces... ¿Pero por qué tiene que ser lo que dice él siempre? No, no somos novios, pareja, pues. Son pareja. ¿Sos pareja? No, está celoso. Somos está celoso? Una pareja. la pareja. La pareja ideal. Así como usted y Emir, este, César y el, y el ingeniero. Ah, no, no, no. Por lo menos Emir no lo esconde. Mira, trae, trae rosita. No mames. Yo pensé que iba a decir Emir ni dijo que no. A ver, a ver, mijo. A ver. Diga. No, yeah, I feel it's the same thing, because había, un, había, había un, unos temas que andamos hablando yo, y Georgie, que ahorita, como la música de ahorita, ya los que, que le gustaba, le gustaba primavera, releros, Río Grande, ya, uh -huh. ya no hay nadie en los bailes. La gente que va a los bailes ya son puros morrillos, ya, yeah. de, de nuestra edad. I call bullshit, I call cap. Yeah. No, pero, then, pero, ¿a ustedes no les agrada tanto eso? ¿O sí, que están morrillos? Puro y de primavera edad? y releros, pero oh, yeah. I, I, yeah. I mean, yeah, but I, honestly, pues es lo que hay ahorita ya pero y, y luego ahora, tú ahora, dices ahora, que porque ellos son músicos y hay consumidores que no son músicos that, that, sí, that, that, no. son perspectivas diferentes sí, pero espérame, espérame, pero, espérame. pero la perspectiva de ellos ahorita te voy a decir mi punto pero tú qué piensas mira te voy a decir algo para mí son modismos es como una playera nueva ¿Ah, sí? no, yeah. van a pasar un tiempo y va a chingar a su madre todo eso yeah. Pues, yeah. Está, no, está, y se va se a volver se se a retomar lo esencial lo que lo que, lo que deja historia, pues. Que se están ¿no? acabando el género. Lo que, deja, lo que deja historia ahí va a permanecer siempre, pues, ¿no? Ahorita lo que se busca es que salga algo que realmente trascienda, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha estrategia ahorita que dijeron de Javi. O sea, tú ves el disco que, le, que grabó con su mamá o todo eso, y el morro canta a toda madre, ¿no? Uh -huh. ¿no? Tiene que cantar ahora diferente, tiene que cantar culerón para, ¿Para sí, el consumidor. Para 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 el consumidor. Sí, sí. Entonces diría, yo le digo a los <risa> plebes <risa> o, a, o a muchos compas, ¿no? Diría un compa de, de Sinaloa, de los Mendívil, ¿no? Mi hijo, es que a la gente hay que grabarle mierda, güey. Así es. Uh, pero, no, o sea, para esto y para esto y para eh, eso. eso. En el eso, lado comercial, eso, en el lado del negocio, del mainstream. Eso, es, la eso. venta de cerveza, porque todo es una industria, todo ese pedo, uh, pues, ¿no? Pero sí, en, en referente para mí, porque, o sea, todos los grupos que graban ahorita, o sea, no están descubriendo la moneda, güey. O sea, ya son cosas que se hicieron hace un chingo de años, güey. Uh -huh. ¿Sí Aparte, de, ¿Sí? creo que ahorita lo que en el género están buscando mucho, like, guapangos, guapangos. No, ya se apagó, ya se Así pagó, yeah. no se no escucha. escucha. Eso era como de cumbre con Kai, este. Pe, pero ah, eso ya se ya se apagó porque esto se dice. ¿Los, qué? <laughs> los de estos. De estos? Los de esos. Los innombrables. Los Pero siempre <laughs> no, hablando no, de no, esa misma no, línea no, no, de, de que les no. tienes que dar mierda, they're gonna consume it. And it's, I feel, sí, eh, sí es pues, mismo. pero, pero, pero de tanta mierda también te vas a hartar. Claro, ¿no? Y yo siempre he dicho, yo siempre he sido de esto. Mira, fíjate lo que caímos ayer. A la gente no las haces pendeja tampoco. O uh sea, -huh. La gente quiere calidad, a la gente le gusta lo bueno. Ok, en mi perspectiva sobre, sobre ellos, ¿verdad? ¿eh? En lo que acaban de decir, a lo mejor si no estuvieran aquí, dentro de Cumbre, y no entendieran el proceso de, 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 de cómo armar una rola o cómo ejecutar un instrumento correctamente, a lo mejor si estuvieran dentro del, del modismo de que, oh, es que eso uh -huh. lo puedo tocar y it's hitting, it's, it hits the fans, and we're here local, or... or o we're doing this y la chavalada. Uh -huh. ¿Verdad? La chavalada o la juventud pone es, es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estaba analizando esto. ¿verdad? Como leí un comentario el otro día, y, ayer lo leí también, en ¿no? la noche estábamos hablando de esto y me, me empecé a reír solo y le digo, no, ¿qué pinches mamadas? <laughs> ¿no? O sea, y voy a mencionar dos, dos, dos artistas. Patrician City. Este episodio está patrocinado por nuestros compas de Casa Humilde Cervecería. Cerveza artesanal elaborada en Chicago. New location coming to Forest Park this June. And if you're listening to this after June 2024, it's open now. Join them this summer for some cold and good times. Visit stayhumilde.com for more info and updates. And follow them on Instagram and Facebook. Salud, and remember to stay humilde. This WalkPod episode is brought to you by Borjas Law. Group. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita. Y ahí de pasada, menciona el WACPAR para que te den tu consulta gratis. Se siente bien cuando tomamos la decisión correcta como cuando eliges la canción perfecta para el momento perfecto o decides tomar una buena noche de descanso después de un día muy agitado tan bueno como tomar la decisión correcta en el tema de seguros por eso Gesiel Gutiérrez es agente de State Farm y está aquí en Albany Park para ayudarte a elegir la protección que quieres el precio que quieres Gesiel te explicará todo acerca de tus coberturas con State Farm para que sepas qué esperar si ocurre lo inesperado con Gesiel Gutiérrez es fácil tomar la decisión correcta marca su número Hoy, como un buen vecino, State Farm está ahí. This episode is brought to you by Goodfellas Parlor, located at 5939 West 35th Street in Cicero. They are open seven days a week. Walk ins are always welcome. To book your appointment, you can call 630 562 6652. Go check them out on Facebook at Goodfellas Parlor and follow them on Instagram at Goodfellas Parlor. Make sure you look good, fellas. This episode is brought to you by La Michoacana Premium Midway Location 5160 Sur Pulaski. Te traen todos sus antojitos preferidos, como fresas con crema, elote en vaso, nieves de todo tipo de sabores, fruta variada, las tortas favoritas de mi compa Jesse, y para celebrar cualquier ocasión, pide tu carrito de alegría, compadre. Y recuerden: si no es premium, no es Michoacana. This episode is brought to you by Rancho Los Guzman. Hands down, one of the most beautiful rancho style venues there is in the Chicagoland area. They offer all the necessary services so that your next event is unforgettable from weddings, quinceañeras, VIP private events, and holiday corporate events. Relax and enjoy while they take care of every single detail. Book your next event at Rancho Los Guzman, 2225 Maple Road in Joliet. For more information, call 815 200 4713 or check out their website at rancholosguzman.com.